Cuentan las lenguas antiguas que un sábado de octubre nació un programón. Su padre fue el Rodríguez con Carlos de nombre y siempre acompañando su tripulación. Ejemplo de profesionales, familia de la radio. Muy buenos días a todos. ¿No escuchas nada? Ay, por Dios, que tenemos al invitado que no escucha. Buenos días a todos, queridos amigos. ¿Ya escuchas? Es una cuestión del Jack. ¿A qué es el Jack? Jack, escuchas. Ponlo a tope. Ya. Me has pillado lento hoy, Natalia. Porque estás dormidillo. Estáis muy graciosillos. ¿Ya oyes? Ya oigo, sí. Fenomenal. Pues buenos días a todos, queridos amigos temaceros. Estamos en el último programa de la temporada del temazo. Hombre, joder, te habrá que descansar. Buenos días, Dani Solís. Hola, ¿qué pasa? ¿No hay que descansar? Sí, sí. Joder, macho, ¿qué pasa, tío? Hay que descansar en paz. No, en paz, no, tío. Por favor. No hagamos bromas con eso, que está la cosa muy malita. ¿Qué tal estar, Melero? Bien, descansado. Sí, pero descansado. Hace calor aquí, ¿no? Veas, llamado. Yo estoy a bien. Por favor. Yo, como no tengo mucha grasa ni nano, yo el calor me llega siempre más tarde. Eso es una ofensa indirecta, tío. Claro. No, sí, yo como no tengo grasa, no como tú, cerdo de mierda, solo ha faltado eso. No, pero desde sí, el cariño, la verdad es que... No, es cierto, yo cuando estoy en un sitio siempre me pasa de todo el mundo. ¡Qué calor! Y digo, pues yo tengo hasta un poco fresco, me ha pasado siempre. O sea que yo ya lo he achacado a eso, lo mismo me mentira. En invierno mal, entonces. Yo en invierno mal, pero me pongo... El frío es mucho mejor porque te pones una rebequita, tienes frío, te pones otra rebequita. Claro, el calor, por mucho que te quite... Lo que se llama el efecto cebolla, sin rima. Eso es. Fantástico. Saludamos también, como no, a Natalia Lagens, que se encuentra en el piano, es la mujer de las teclas. Buenos días. He dicho teclas. Sí. Las teclas. Estoy muy bien. No, de hecho estás bien hasta en el baño, hija. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra. Qué bien. Tómatelo con ánimo porque... Estoy viendo... ¿Qué pasa? Nada, mis cosas. El cártel del... que estaba leyendo, pero no lo cuente. El negro del WhatsApp, que me ha llegado. Para crear expectaciones. Estoy viendo el cártel del FIB de este año. Tremendo. Espectacular, ¿eh? Tremendo. Esto, solo la percha para decir que vamos a regalar... A entradas. Hacer un concurso. Dos abonos para los 4 días. Para el FIB. Casi nada. Hoy. Me da regalito. Zamorano, ¿cómo estás? Un pedazo cartel. Buenos días. Deseando ir al FIB. Deseando ir al FIB. Un segundo, que me desmonto el chiringuito antes de empezar. Ya, no, es que estoy hablando contigo y antes de decir hola, casi tiras el micro, te has dado una leche en los cascos, o sea que está bien, perfecto. Muy bien. Y me alegro de que estés con nosotros, como siempre. Se ha iluminado. Sí. Se ha iluminado por todo lo que ha cantado. Baja un poco y la música, bailado. Que se oyen los coros, es sí. Horrorosos. Y además sí. Se oyen también las risas de pila. Por favor. Espera, DJ Sisto, ¿cómo estás? Hola, estoy, que es suficiente. ¿Qué tal la fiesta? Hoy no ha entrado. Que no pare la fiesta, ¿no? Estoy bien, es suficiente. Vale. Qué movida. Vale, perfecto. Ah, que fuiste anoche al... ¿Cómo que fue? Si acaba de llegar. Acaba de llegar ahora del Summer llegar, Story. Eso es, acabo de llegar de cubrir el festival y bueno, aquí estamos. Joder. Pero ¿qué te iba a decir? Has sido capaz de... Todo bien, ¿no? Todo perfecto. Vale. Todo ha sido una noche muy maravillosa. Luego nos contarás... Y luego vuelves. Y luego vuelvo, sí. Vale. Bueno, si hoy ven que las cámaras funcionan de una forma distinta... Ostras, que luego vuelvo. Que nadie se preocupe. Que son 2 días. Bueno, y quiero presentar también a una persona que hemos traído de invitado que nos deleitará con sus artes no culinarias, en este caso, sino musicales, que se llama Javi Santonja. Buenos días, amigo. Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien. Pero, ¿tú tienes calor o es cosa mía? Yo estoy bastante bien, porque a mí me pasa un poco como a él, que yo no... Yo, a mí me pasa lo que a vosotros también, que tampoco estoy gordo, ¿a que no? Joder, la madre que os parió, tío. No, yo qué sé. Yo estoy sudando, ¿eh? Se llama friolero caluroso, tampoco claro, es gordo. Claro, es eso, delgado, es, ahí es... está, es, yo qué sé. Bueno, no os importa que pongamos el aire acondicionado. No. Vale, Javi viene en representación de su propio grupo, de sí mismo, ¿no? Sí, yo vengo... No, de mí mismo no, de mí y mi amigo Gonzalo, pero que grupo, no podía venir. De tu grupo, claro. Sí, mi grupo, que somos Blue Stain. ¿Blue Stain? Hay que decirlo. ¿Pero cuántos sois en Blue... ¿Cómo? Blue Stain. Bueno. Oh, my God. Me he pasado. Mucho mejor en natural. La segunda ha sido postureo. La segunda ha puesto la boca, como yo Rabe Rocal, y ya le ha salido mal. Blue Stain. Y bueno, todo es cuestión de práctica. Que, bueno, pues que no ha venido tu compañero, pero no pasa nada. Vas a estar en tremenda representación. Ojo, cómo canta el payo, ¿eh? Bueno, y dale, macho, que de verdad me estás poniendo nervioso ya. No sé, tío. Es que es espectacular. A mí también, mucha presión. No. Claro, ¿a que sí, Javi? Mucha presión. Tío. Que te vendan aquí, así antes que de... Que aquí ha venido gente muy buena, ¿eh? Pero... No, aquí ha venido gente... Ha venido gente. ¿Quién ha venido aquí? ¡Puf! Mucha gente. Como, mucha gente. Como diría, como espuma, ha venido...
como por ejemplo y otros. Sí, sí, pero todo además todos los demás, tío. Sí, una pasada. Pero bueno, hoy te tenemos a ti y nos encontramos congratulados. Ya sabéis que para participar con nosotros hay varias vías. La principal es el WhatsApp 635942202. Gracias por estar atentos, 635942202. Y tenemos también el temazo, @eltemazo.es. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, lo buscáis. Tampoco creo que seáis tan poco rápidos, no como yo. Y lo que podemos hacer es empezar con las efemérides musicales. Pues hoy es el cumple de John Easley. ¿Os pone? Easley. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Easley. A la vista duele, además. Easley. Sí. Bajista de... No lo sé, de algún grupo. Bueno, aquí está en solitario, que esto es... Mira, es una cosa muy bonita, escucha. Ahora, yo creo que por el soniquete vas a saber de... Vais a saber, madre, perdón, de quién era bajista este tío durante todos los años de formación del grupo mientras existía. ¿Batería zurdo? Sí, señor. Es que, solamente oír este me sobra. Bingo. Fíjate, ¿no? Para que aquí canta y toca. Escucha. Es un chaval, 68 tacos. ¿Es el que canta? Este señor, sí. Claro, es que en Dire Straits su trabajo es más discreto, como somos los bajistas. Discretos en sí mismos. En nosotros mismos, perdón. Vaya grupo de mancos que ha reunido aquí mi amigo. Claro. Casi con los equipos que hay ahí en el suelo te pago lo que me queda de hipoteca. Incluido el B15 de Ampeg. Que vale 4.000 pavos o no me acuerdo cuánto. Yo me quedaba con la acústica. O para ti. ¿No yo con la batería? Qué bonito. Vamos a ver, para ser el bajista de Magnoflair, ya está. Poca más presentación, ¿no? Que es el último programa y yo como lo mío y pues eso. Que vale. Pues eso. Corta, pala, pon, hombre, pero pon a que es el cumpleaños también de Jeff Beck. Beck. Además le voy a castigar, verás qué vídeo he elegido. Que cumple 73 tacos. 73 Porque ya tacos. Aquí se ha dicho en más de una ocasión que Jeff Beck estuvo un año sin tocar la guitarra de la Depper que le entró cuando vio tocar a Jimi Hendrix. No se ha jodido. Así que le castigo poniendo un vídeo suyo tocando una canción de Jimi Hendrix. ¿Nad? ¿Eh? ¿Cuál es? Little Wing, ¿no? Little Me parece Wing, que sí. Es que como vale para muchas... Pero mola, ¿eh? Coño, Mr. Proper. Mr. Proper a la batería y cantando. Jeff Beck lleva una chica bajista ahora que se llama Tal Wilkenfeld, que es la que es como Natalia nuestra al piano, pues la tía con el bajo. Espectacular. Pero bueno, en este vídeo no, aquí... Esto que es el cumpleaños de Jeff Beck y cumple 73 palos. Pues 73 años muy bien llevados. Sobre todo que ha llegado vivo, lo cual es importante en el mundo sí, de la música. Esta gente, y, sí. Esta, y en esta edad. Sí. Suena muy mal este. Es una regulincha. Bueno, pues cambiamos a. Que también es el cumple de Mike Fleetwood. Y ¿de ahí, Fleetwood? Ya, claro, pero ¿sabes por qué Fleetwood Mac se llama Fleetwood Mac? Por Fleetwood. Por Mike Fleetwood y John McVie. Mac. John McVie. Batería, este, el del cumple y bajista el otro. Oye, Sisto, para estar como estás, está fenomenal, está macho. Está rápido. Estás metiendo todo. Estás metiendo los vídeos mejor que ningún día. Tienes perdón, que salir más de fiesta, ¿eh? Joder. Mejor que ningún día. Luego le viene la bajona, pero ahora todavía... ¡Dale! Pues cumple 70 palos el amigo Mike Fleetwood. Pues entre todos los que están saliendo, hacían un equipo de fútbol bastante interesante. Ah, lo que hacían es un supergrupo. Exacto. Vamos, de hecho, mira, guitarra, bajo y batería. Parece que lo he hecho. Es verdad. One, two, three, four. Bueno, la dejamos un poquito, que me mola esta canción. Claro.
¿A que no habéis visto una guitarra como la que lleva... No. Ay, ¿cómo se llama este? El... Tipo violonchelo. Lindsay... Ay, ¿cómo se llama? Apellida, coño. Lohan. Sabía que ibas a decir. Le ha dado el rollo de la caja de un... De un violonchelo. Qué buena es esta canción. Dale, vamos a ver. Tú ves al batería por la calle y dices, ni de coña, este tío es capaz de hacer lo que está haciendo ahí. Bueno, los guitarristas, es que busquéis en internet la guitarrita que lleva, que la ha usado toda la vida. El, se llama, el, bueno, no me lo he buscado. El violonchelo. El Lindsay este. Lohan. Ya con Lindsay está bien. Me encanta. Si dura más el temazo, damoslo el cumple de todos, porque el de John McVie me parece que lo hicimos ya en su día. ¿Te gusta, Javi? Me gusta mucho. Aunque he de decir que este Goodman no lo he escuchado mucho todavía. Son grupos que te reservas un poco, ¿no? Sí, quizá merecen un rato. Es verdad que si empiezas por cuatro o cinco canciones conocidas, entras bien. Porque son muy, claro, muy, muy conocidas y muy, muy comerciales. Es esta, Gypsy y dos o tres canciones más. Muy... El grupo es que prefiero como reservarme para cuando no tenga como nada que escuchar. Decir, vale, pues ahora entro por este grupo. Ah, qué bueno. ¿Sabes? Qué bueno. Sí, sí, sí. Buena idea. No, yo creo que... ¿Has entrado en Led Zeppelin ya? En Led Zeppelin sí, de los primeros, claro. Están como Beatles, Rolling, Led Zeppelin, Nirvana, son como los primeros. Pues mira, ya cuando vas creciendo ya es como... ¿Qué edad, ya, qué edad ver, tienes, por curiosidad, para los... Yo para los cumplo el lunes 25 años. Fíjate, joder, qué asco. Dale una... Joder. Te voy a decir una cosa, vamos a entrevistar hoy a Kurt Cobain. ¿En serio? Aprovecho al cielo, para... Al cielo, sí. Yo, según vais hablando, yo voy soltando de aquí, de lo que hay aquí. Bueno, hoy en nuestro San Pedro, dígame, Kurt Cobain. Qué guay. Bueno, pues estamos en las efemérides. ¿Alguna cosa más que contar, sí, querido amigo? Sí, es el aniversario de hace 82 años que murió Carlos Gardel. Este es lo suyo. El otro nivel. Era otro monstruo. Otro nivel. Ya, era la caña. Pues, hombre, perdona a mí. Caldito, pues murió el 24 de junio de 1935. Sin si tenemos un poquito de vídeo, lo vemos. Y si no, sí, a no, otra cosa. Perdóname. Vamos, de vídeo, de montaje, fotos. Porque, sí, porque vídeos no hay, yo creo. Sí, ¿no? Sí, sí. Y hay pelis. De y pelis, hay pelis. Lo que suenan fatal. Suenan fatal. Por favor, escuchar esto. Cielo, las estrellas celosas, los mirarán. Número uno, absoluto. De lo suyo. Rayo misterioso para nido en tu pelo. Esto me encanta, lo que viene ahora. Luciérnaga curiosa. Porque eres veterinario. Luciérnaga curiosa. Eres mi consuelo. La verdad es que para tenía, jorobar tenía una elegido una que parecía no, el Joker, ¿eh? Ya te digo. Da un poquito el miedo. El día que me quiera, no habrá más que armonía. Nada, el Joker. Era clara la aurora y alegre. Da un poco de miedo, sí. Así empezó el rap, ¿no? Era quieta la brisa. A mí me ha recordado un poco algún sketch de Les Luthiers, ahí cuando empezaban a recitar. Sí. Fíjate, Gardel es un poco argentino adoptado o se lo han apropiado, pero no se sabe a ciencia cierta si nació en Uruguay. De Uruguay, ¿no? En Uruguay, en Francia, no está claro. Hay, no se sabe. Hay polémicas históricas con ese tema. Por lo mal que llevan los uruguayos y los argentinos que les confundan entre sí, o sea, él mismo tenía una lucha interna, ¿no? No, yo creo que lo hizo por eso. Para crear debate, ¿no? Claro, de que se joda. Sí, aquí lo hacemos todo así, para molestar. Efectivamente. Como elegir el rey del tango y elegir una canción que no lo es. Lo que parece es un poco Corleone, ¿no? Sí, sí, un poco Vito. Joder, pobre Carlos Gardel, se está llevando una manita en un momento. Anido en tu pelo. Nosotros cantábamos diciendo Luciérnaga Furiosa. Yo también curiosa. Cantaba Furiosa. Claro. Y en vez de Arácnido, Arácnido. Arácnido en tu pelo. O sea, como si. No, pero hay en canciones que se llega a popularizar tanto el fallo que se la queda, canta la mayoría de la gente mal. Eso pasa, claro, con muchas canciones, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Sin duda. Hay un mogollón. Mira, para la próxima temporada podemos buscar eso. He terminado. Vale. Chaplin, ¿has terminado?
he terminado, pero ahora me doy paso a mí mismo. Voy a acaparar todo el programa. Te das paso a ti mismo. Te das paso a sí mismo. Bueno, a ver. Esto es importante. La semana pasada regalamos 2 abonos para el Summer Story. El Sisto se ha pagado el suyo, ¿eh? No es que haya cogido uno de los que regalábamos. No. ¿Vale? Vamos, pero lo estamos pintando muy bien. Y hoy ya estamos pidiendo que nos pongan en redes sociales. ¡A ver! Para conseguir uno de nuestros 2 abonos que regalamos hoy en nuestro concurso. ¿Regalamos 2? 2 abonos regalamos. Lo que pasa es que no van a ser los 2 para la misma persona. Entonces, para conseguir uno de los 2 abonos, una persona y otra, venga, que nos pongan, vamos a pedir, ¿qué te pedimos, Sisto? Un par de grupos del cartel del FIB. Sí. Y ahora voy yo y lo digo, ¿no? Para que se sepa y así. No lo digas, tío. Pero es que es espectacular, es que tengo que decirlo. Pero es que vaya mierda de concurso, tío. El concurso es el esfuerzo de mover la mano y de entrar en el temazo. Ojo, vale. Claro. No puro vinilo, que luego se me enfada Sisto vinilo. El Sisto vinilo. En el Facebook de El Temazo. Exacto. ¿Vale? Pero espectacular este año, The Jesus and Mary Chain. Voy a leer así Los Planetas. La Casa Azul. La Mala Rodríguez. Surfing Bichos. Love of Lesbian. Casabian. Y Red Hot Chili Peppers. Pero un poquito de Red Hot Chili Peppers. Casi nada, tío. Red Dios Hot mío. Chili Peppers. Oye, que es un pedazo de festival. Vamos, no soy nadie para... Si yo quisiera concursar ahora, Dani, explícalo bien. ¿Qué hay que hacer si yo quiero concursar? Te vas a Facebook. Buscas El Temazo. El Temazo. En nuestra página de Facebook. Y nos pones ahí 2 grupitos de los que acabo de decir u otros, porque el cartel es para verlo. O sea, correcto. Y los 2 primeros. Le pasa lo que al Summer Story. Que no cabe en un folio, ¿vale? Y el FIF son 4 días, 13, 14, 15 y 16 de julio. ¿Quién se gana el abono? El abono es para los 4 días. ¿Los 2 primeros que nos manden los grupos correctamente? Vale. ¿Y dónde es el FIF? Te doy una galleta. Dicen que población, pobrecita. Ella es pero joven. Festival internacional. Pero el FIF significa una cosa. Es en Benicàssim. Gracias, Sisto. Pues no, pero Benicàssim. Es que igual había gente que no lo sabía. Festival Internacional de Benalmádena, podía ser. No hay vídeo, ¿no? De Barcelona. Claro. O de Valladolid, de Badajoz, Río Verde. Efectivamente, señor Mariano, Valladolid con V. ¡Ah! Claro, por eso yo cuando lo decía me guiñaba más el ojo izquierdo. Efectivamente. No sabía, pero es que cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Para mejor para mí el suyo. Beneficio político. Efectivamente. Sí, es que si al final espera, diciéndola bien... Sube esto. El sábado 15, repito, el FIB este año es 13, 14, 15 y 16. Y el abono, los 2 abonos de julio. Si fuera de junio, ya llegaríamos tarde. Ya llegamos tarde. Bueno, lo contaría. El abono es para los 4 días. Te cagas. Qué burrada. Esto, justo es decirlo, se lo ha currado DJ Sisto, ¿vale? Aunque lo esté diciendo yo. Efectivamente. Pues arriba, eso. Esa musiquita. Just another way to survive. Otros que están sin bajista. Sí, pero esto también es un rollo Sweet Home Alabama, tío. Ponlo al principio. No. Bueno, esta canción, de hecho, lo que hay es una demanda de plagio. Claro, coño. Por parte de Tom Petty. ¿De con qué tema? Tom Petty tiene una canción que se llama Last Dance with Mary Jane, que es muy parecida a esta. No, y Sweet Home Alabama. Ya la está buscando Jorge. Last Dance with Mary Jane, Tom Petty. Sí, le puso una demanda, lo que pasa que luego, como son colegas y tal, fue como, venga, ¿no? Te damos derechos y tal. Pero le dio derechos, ¿no? Sí, pero insisto, y es que también es que tiene la base de su hijo Alabama, tío. Con cariño. Eso es un ritmo. Yo voy a discrepar cariñosamente contigo. Vale. Esto haces un mashup con el Sweet Home Alabama y no tiene ni que mezclarlo. Soy de la opinión que a todas, si le quieres buscar alguna parte de tal, se le encuentra algún parecido. Sí, al innuendo de Queen se le encuentra parecidos en 30 canciones, por ejemplo. Pues a ninguna. Bueno, pues ¿qué has dicho? ¿Quién ha hablado? No, Jorge, que no te vuelve. Se ha colado un anuncio.
No, que no te preocupes. Ha sido el silencio de repente. Esta es la de Tom Petty que copiaron. Atención cuando empiece a cantar, ya veréis. Iguales, lo mismo. Los acordes son iguales, eso sí. Y ahora, cuando empiece a cantar, ya veréis, es como la misma canción. Igual. Joder, justísima la demanda, ¿eh? Vamos, no. Volvemos al tema de la Macarena del otro día, pero es que es verdad. Sí, señor. De hecho, esta mola bastante. Ponme Sisto por fin. A mí, no sé, quizá es el rollo de la armoniquita y no sé, un poco más lento. Mientras ellos siguen hablando. Claro, estamos seguid hablando, seguid hablando. Sí. ¿Vosotros? Sí, armónica. Búscame la armónica. El vídeo de los hermanos Kruger. De los hermanos Kruger, los que hicieron el tabaco este fuerte. ¿No? Y el de los dedos con uñas largas. Los hermanos Kruger vinieron aquí a tocar también y nos han mandado este videoclip con este tema nuevo, Piel de Arena. Y aquí lo ponemos. Ese era el Cadillac, ¿no? Sí. ¿Todo el mundo ha tocado en Cadillac o qué? Y varias veces, ¿no? Eso parece. Todo músico ha tenido que tocar en Cadillac. Solicitaré ayuda para soportar las turbulencias. Esto el amigo batería se lo pasó bomba, no sé si te acordarás. Ahí lo tienes. Aquí. Bueno, los demás también, pero quiero decir que es que... La gozó. Piel de Arena. Y ahora nos vamos a... Mientras tú haces esa transición tan bonita del artista desconocido, porque nuestro invitado, nuestro grupo invitado que viene representado por su líder, no, sois dos. Somos igual dos, de importantes. Sí, somos dos. O sea, es un dúo. Tenemos también ahí un vídeo. Sí, ¿no? Pero cuando tocamos en salas y tal, llamamos a batería y bajo para que nos acompañen. Lleváis a más gente. Claro. Pero en realidad. El grupo en sí, el. ¿Cómo se dice? El núcleo. El núcleo. Eso, iba a decir core, no sé por qué. El núcleo. El núcleo somos. ¿Por qué hablas así? A ver. Mejor... Claro, a mí no me podría pasar a eso. A mí no nunca. Me pasaría tampoco. Friday night's level, we're not famous for the excitement or the fun. No lo quites, es que no quiero que se me olvide decir que una buenísima noticia de nuestro amigo Javi Guerra, que vino el otro día, que ya estoy oyéndolo en la radio, su canción Pedalear es la canción oficial que se utilizó por parte del Ayuntamiento de Madrid para inaugurar los carriles bici, y está sonando en todas las cuñas y yo estoy muy contento por él. Claro, hombre. Es que lo digo porque estaba pensando en el futuro que tiene Blue Stain. Cuidado. Desde luego lo que y si no la... al tiempo. Y si no al tiempo. Musicalmente, sí, en la elaboración de vídeos podríamos charlar un rato. No, hombre, pero sí, tienes que. Lo admito. No, si él ha dicho sí, es cierto. No, qué coño. Si lo que hay que hacer es asumir, tío. Es un poco. No, si no es negativo, pero es que. Es en plano secuencia, ¿no? De momento no. Sí, fue un plano secuencia, lo cual es mucho más difícil de grabar de lo que podéis pensar. Claro, por eso yo era un. Entonces, era un capote. Hacia, y aparte los colegas. Toda la gente, toda la gente que sale son colegas y tal. En plan no, que, se nota, entonces tuvimos que llamarles y tal. Y se portaron súper bien, pero claro, obviamente no es. ¿Pero y qué dijisteis? ¿De qué tenéis disfraz en casa y traeroslo al campo, no? No, los trajimos nosotros los disfraces. Encima. Joder, qué buen rollo, tío. Lo currasteis. Nos lo curramos, pero bueno, es muy difícil hacer un plano secuencia. Creo que es la última vez que lo hago. Hay uno, ¿has visto un videoclip de Bruno Mars? Así. Sí, había uno que era también, sí. Pues claro, pero es que Bruno Mars está ya a un nivel que madre mía. Pero es lo mismo, es sin cortes. Claro. Claro. O bueno, supuestamente. Eso os iba a decir. Claro, yo estaba aquí todo callado, pero vamos, Bruno Mars, el vídeo que estáis haciendo referencia, ni de coña está del tirón, tío. O sea, si consigues que parezca... Ah, no, a mí no, me vale. Pero claro. Escucha, sí. Vamos a ver, si eres capaz de hacer Avatar, eres capaz de creer en el plano continuo. O sea, sí, pero que... Se puede cortar y pegar lo que quieras ahora mismo. Me vale. Con un no sé Avatar, pero la de Birdman, ¿sabéis? Esa peli que parece estar grabada todo como si fuera tal, estaba cortado todo el rato. Hombre, perdóname, que es una locura, ¿vale? Que lo hagáis vosotros porque lo tenéis que hacer, evidentemente, y está súper digno. Además, me parece muy divertido, tío, porque estáis ahí sí, es plasmando cachondo. Un rollo cachondo. Es un poco Beatle, ¿no?
Sí, los Beatles son de nuestras más influencias. De nuestras más influencias. Te ha quedado un poco Sálvame Deluxe. Cuanto mejor, peor. Perdón. Gracias. Gracias, Mario. Ese humor británico que solo entienden ellos, ¿no? No. En este caso vosotros. No, pero te ha quedado bien, tío. Ha sido que has querido explicarlo y te has quedado en la reducción. Es que estoy viendo el Te ha salido una frase bully. Estoy viendo el videoclip y estoy acordándome de la película Help. Ah, es verdad. Sí, muy guay. Yo soy así de mayor. Esto simplemente teniendo un buen amigo que de paso que haga de realizador ahí en el campo. No te creas, había mucha gente, ¿eh? En plan, teníamos a un buen amigo dando paso, pero es que había mucha gente ya, y era muy jodido. Claro, lo que pasa es que esto, pues como es de colegas, pues ¿qué quieres? Claro. Tío, que te hagan caso. Si lo que quieres es pasárselo bien, míralo. ¿Tienes el teléfono de la boda o tiene ya familia? La de la boda vive en Berlín ahora. O sea, vive en Berlín. Da igual, ahora. Si hay aviones, tío. Si está libre, no hay problema. Yo viajo. Que me hace muchísima gracia lo del vestido con las zapatillas negras. ¿Cómo estás? Está muy chulo, tío. Sí. Que nos cante un poco en directo. ¿Qué nos vas a cantar? El amigo. Ya de vuestro repertorio. Os canto el single de nuestro primer EP, que tiene ya un par de años, pero que... ¿Te sientes satisfecho de ese...? Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis tocando juntos? Bueno, en serio, desde el 2014 o así. De mentira, y haciendo el tonto desde 2011 que nos conocimos. Oh, qué bonito, mentira. Qué bonito, no, tiene que haber un momento en el que se haga el tonto, ¿no? Sí, sí. Siempre. En todos los grupos. Es que si no se hace el tonto... Es que si no claro. Se hace el tonto, tío, mal vamos. No, se disfruta. Oye, pues nada, el temazo es tuyo. Venga. Tenemos con nosotros aquí a este querido amigo, a don Javier Santonja. Javi Santonja. Javi Santonja. Gracias. Pero hombre, le he hecho una presentación. Así, don Javier Santonja. Que no, Javi que no, Santonja. Que no, también. Que no. Bueno, si es con don, puede ser Javier. Es que he dicho don. Si es con don, puedes meter lo que quieras. Todo tuyo, señor. Doesn't life get very boring? Melting clocks and breaking telephones. So much time, so little movement. Don't you feel the need to get out of home? Break your glass and cut the strings that attach you to the couch. You remind me of Homer Simpson, but I don't think you care much. Are you marrying that computer? I don't know, you look so much in love. From the bedroom to the kitchen, fastest time since 2004. And your big plan for the evenings, get her naked on the chat. Under action, overweight, crazy junior superstar. Bet your mommy and daddy are proud of you. Bet they buy your t-shirts wide enough. If I were them, I would be showing you life is tough. If I were them, I wouldn't buy you any food. From the kitchen to the bedroom, you're so happy now that you've returned. And you paid $1.50, made a friend at imalone.com. And your big plan for the evenings, get her naked on the chat. Under action, overweight, crazy genius superstar. If I were you, stop eating so much food. If I were you, I would go out to the street. Know there's actually a world outside the screen. You know there's actually a world outside your room. Doesn't life get very boring? Melting clocks and breaking telephones. So much time, so little movement. Don't you feel the need to get out of home? When you have met all your friends, paying the money from your mom, and your big plan for the evenings, get them naked on the chat. And you're thinking you're so smart while you row it in the dark. Don't you worry, you are just a crazy genius superstar. Ole! Gracias. ¿Te gusta Crowded House? Los he escuchado poco también. Pues escúchalos, porque te vas a reconocer. Sí. Te vas a reconocer, porque ellos son más Beatles que ellos, no se puede ser. Sí, y ¿no? El timbre de voz del cantante de Neil Finn, vas a reconocerte un poco. Indudablemente. Es un halago, ¿eh? Gracias. Oye, ¿qué os iba a decir? Nos vamos a ir a la parte más pura musical del programa. Ah, ¿sí? Por la parte más impura de la persona que lo realiza, pero bueno, es lo que es la conjunción de la pureza y la impureza. Todo lo que es Schubert, Bach. Yo soy aquel. Parecía un poquito también, ¿no? Que por la noche, sí. ¿La recordaba? ¿Ves? Todas le hemos sacado. Plagio. Ojo. Rafael ha plagiado Schubert. Esto.
soy aquel que toda noche te persigue. Ya ahí ya no. Sigue. Pero, no, claro, si cambiamos la melodía no podemos decir que queramos. Pero es que sería una cachondada, hacer cantar esto con Yo soy aquel. Vale, luego. Joder, macho, pero tío, vamos a divertirnos. O sea, un mashup en directo, ¿no? Claro. Voz y melodía de otra canción, ya verás. ¿No? Vale, yo te tengo que mirar el dedo, ¿no? Yo soy aquel que cada noche te persigue. Besa y llama. Yo soy aquel que estando lejos ya no vive. Si te la escuchas bien esta canción. No tiene. Ya cada vez que la escucho ya me parece yo menos. Aquel, o sea, ya ahora. Que por la noche. Al principio ha sido una reminiscencia del pasado, pero ahora ya yo no. Yo soy aquel. Yo te digo que este, que le, a la máquina de apnea le echa caldo. Un par de horas de más, ¿no? No, le echa sustancia. Os da envidia, tío. Para estar que un ahí. Un tío de mi edad me levante tan sumamente espabilado. Está dormida ahí con la mascarita y todo happy. Claro. Como los abuelos de los Muppets. Una ahí, mascarilla, rollo Muppet, así o tal, para respirar debajo el agua, que es máscara entera, ¿la habéis visto? Estáis muy anticuados. Sí, sí, eso, la he visto. Eso lo ha sacado Decathlon. Sí, la típica Decathlon tontería que yo veo y digo, no lo usaré en mi vida, pero me apetece no, tenerlo. Es una para los que les guste bucear y hacer snorkel, es una máscara completa y es alucinante porque en realidad no tienes que ir mordiendo el tubito, claro, y snorkel, panorámica, lo ves y entero, es panorámica, ¿no? Porque te cubre toda la cara y no te pone cara tonto de esta que te bueno oprime, te pone así cara tonto si la tienes, te la pone más, ah. pero lo que sí que es chulo, eso lo ha sacado Decathlon, está muy bien, pero van a sacar otra cosa que la ha inventado un tío en Australia, que eso ya es la leche, tío. Pues claro, el que le gusta hacer snorkel y no quiere bucear se tiene que comprar una gafita y el tubito. Ahora ya están máscaras, pero un australiano lo que se ha inventado es una especie de botellita pequeña como las que llevan los buzos en la espalda, pero es una botellita pequeña para ponértela directamente en la boca y aguantar 10 minutos haciendo snorkel. Ah, sí. No, también. Pero eso lo sacan ahora, está empezando a venderse. Pero no, eso es la típica que llevas aquí, eso yo lo he visto antes. Sí, pero, a ver, el rollo de esta es que dura 10 minutitos debajo del agua y que te la puedes llenar con un inflador. Anda. La botella. Qué bueno. O sea, no tienes que ir a un sitio. Sí, recargable. Para seguir con el humor de calidad, para hincharla con el hinchador tienes que salir a la superficie, ¿no? Evidentemente. No, sí, no lo sé. Si ya lo consigues, no lo sé. Mira, Oscar. Ya que he encontrado esto, vamos a seguir el programa. ¡9999! Dice, tú sabes que de Jaime Novo, ¿no? Que sí, su hermano es un cachondo. Dice que el submarinismo, que cuando descubrió el submarinismo le pareció el deporte perfecto, porque no tienes que hacer esfuerzo, claro. Tienes que estar relajado, que el único, la equilibrio. Única pega que le vea es que no se puede fumar. Y de tiempo al tiempo. Le voy a pasar un vídeo, quizás. ¡Ay! Bueno, pues que seguimos en el temazo y todo lo que sube baja. ¿Qué nos traes hoy, Natalia Lagens? ¿Eh? Hola. Hoy es un día importante en el temazo. La fase final. Porque hoy, claro, hoy vamos a elegir al finalista que representará a España en el Musicón. ¡En el Musicón! Musicón. Bueno, entonces, dímelo todo. Entonces, recordamos los tres finalistas que han salido de las fases que llevamos haciendo en estos programas. El primer finalista, desde la época de los Reyes Católicos, es Juan del Encina. Sí, señor. Con uno de sus grandes temazos, Hoy comamos y bebamos. ¿Qué vas a decir, grandes éxitos? Es un gran éxito de decir Juan del Encina. Si el musicón este es muy, muy, muy internacional, has encontrado un filón para 20 años. Total. Porque sí. Unos 200 países que hay en el mundo, a 3 programas por país. Yo lo que quiero es ver el 600 programas son 20 años, vamos. Además, el del Encina fue elegido por unanimidad, de acuerdo. El del Encina triunfó. Escuchemos un momento. Hoy comamos y bebamos. Mira, mira. Pero por lo de beber. Súbelo. No pongan esa cara, que es nuestra especie de Eurovisión particular. Ahora votamos y eso. Pero escúchame, es que yo me encantaría estar en una fiesta en esta época que se cantara esto. Imaginaos en esa fiesta. Para el bailoteo es genial, yo creo, ¿eh? ¿Eh? Que es yo qué sé, para el bailoteo y tal. Hombre, perdóname. Está muy bien, ¿no? Aquí hombre, tenía que haber un chusmón. Yo creo Bueno, chusmón tampoco, ¿no? A ver, Lagens. No sé si es muy sexy. Cierra los ojos, imagínate en una fiesta esta palaciega.
Es que te estoy imaginando ya a ti con una pandereta saltando sí, por con ahí. Los zapatos, con los zapatos, pero ¿por qué sí, me tienes que meter a mí pelota, en la escena, ¿no? Tío? Tú lo has propuesto. Por tu oscuro pasado tunero. No es oscuro, estoy muy orgulloso. Gracias a la tuna me he recorrido el mundo. He aprendido inglés. Y algo que más rima. A Juane. Seguimos. Este bueno, es el pues primero este era el primer Juan temazo de la Encina. De Juan de la Encina, que era, bueno, no se sabe muy bien si era de Zamora o de Salamanca. Da igual. Pero bueno. Era español. Español, de hace muchos años. Ahora, un poquito más adelante, nuestro segundo finalista fue Manuel de Falla. Hombre. Ya de la primera mitad del siglo XX y ha traído uno de sus grandes temazos. El ballet del Amor Brujo y la escena de la Danza del Fuego. Esto es tremendo. Ese es Barenboim, por cierto. Sí, señor. Que no es una marca de ruedas. No, es un director de orquesta. Al de que le hagan con los aplausos. Ay, Jorge. Ese es mi Jorge. Por favor, qué bueno es esto. Pues no ha empezado. Mira, mira. A mí es que eso es lo que me gusta. Claro, a partir de ella. Este trozo, tío. Nada más. Ya está. Una mosca. Sí. César. Se acojonan. A mí si un director me mirara así me daría un poquito de miedo, ¿eh? Ahí como, más te vale entrar, más te vale entrar. ¿Es muy importante el director? Yo creo que sí, pero ya no tanto por el momento, sino por todo el trabajo previo que tú haces con la orquesta. Todos esos días de ensayo y de poner de acuerdo a gente tan buena y que a saber cómo tiene de grande el ego es muy... Hombre, y en el fondo muy, es muy el importante. Que está en el centro y es el que escucha cómo suena sí, todo. Y aparte sí, pero... es también el que decide por dónde llevar la versión, si hacerlo más lento, hacerlo más rápido, qué intención darle. Claro, pero lo que mucha gente desconoce, la gente que no está en el tema de la música clásica, cuando ve los conciertos ya ve exactamente lo que es la ejecución de la obra. Pero el trabajo que lleva previo, los ensayos, que la gente se cree que estos señores ensayan en su casa, nada, son tan nada. Buenos que se sientan luego ahí y el tío les dirige, ¿no? Y han quedado como mucho tiempo para coordinarse. Claro. A ver, sí que es verdad que hay orquestas que dicen que son tan tan buenos que en cuanto haces así ya suenan, pero bueno. Bueno, como los grupos de rock, ¿no? A mí hay una serie de directores que me gusta un montón que es Mozart in the Jungle. Ah, es como la vida de un director, de toda la orquesta. Creía que era una película de Disney, por los jungles. Que lo hace el actor este Gael, no sé cómo se llama. Sí, García, no sé qué. Sí. Ah, te lo busco. Yo en Alemania creo que puedes alquilar una orquesta para dirigirla. ¿Sí? ¡Qué bueno! Sí. En plan que ahí pues hay gente que le gusta mucho la música y como método de antiestrés y tal, pues yo me preparo, yo qué sé, la quinta de Mahler y me alquilo la orquesta y voy ahí y la dirijo yo. Dios mío, como método antiestrés. Sí, pues igual que, yo qué sé, sí. Yo he visto que entras a una habitación y le puedes reventar todo. Tú dile... Y si no te hacen caso te cabreas, ¿no? Tú dile a Zamorano que puede tocar con un grupo bueno de rock la batería. O sea, que le dan esa opción. Dice, oye, mira, yo toco un instrumento, o en este caso dirijo, o lo que sea, y puedes hacerlo con un grupo de gente buena. Pues a mí me parece un método desestresante genial. Yo tuve la suerte de estar en la Ópera de Viena en un ensayo, o sea, de trabajo. Y claro, ahí es donde te das verdaderamente cuenta de por qué esta gentuza con todo el cariño, se sientan ahí y lo bordan. O sea, es que se lo curran, tío. Y paran. Y repiten. Y dice, no, es que se lo guárdame saben. Guárdame este leche, trozo tío. De programa en el que se habla de los ensayos. Perdona. Oye, tú y yo... mí, archivo. Pero tú y yo no pensamos lo mismo con el tema de los ensayos y el tema de los grupos. No. ¿Cómo que no? Yo soy de ensayar. Y yo más. Por supuesto, pero es que... Y te voy a decir más. En los grupos de pop y de rock, incluido Blue Stein, hay uno que dirige. Por supuesto. Aunque él no lo sepa. Por supuesto, siempre. Hay uno que es el... Y si no, mal vas. El jefe en escena o en el ensayo o en... Luego da la cara a otro, el cantante, pero a lo mejor tu bajista o tu otro compi que no ha venido, manda y
yo no voy a hacer ahora mismo. Pone un orden. De gente muy, muy, muy famosa, solistas o grupos en el escenario, que es lo que dice Dani. Que una cosa es quién da la cara y otra cosa es quién dirige antes de salir. Sí, señor. Y quién canta y cómo cantas y ahora entras y ahora no entras. Y yo creo que al final eso es lo que genera los malos rollos en los grupos. O sea que muchas veces el que da la cara no es verdaderamente el que dirige. Y hay esos piques de... Pero tú que te has creído, pero si yo soy el que canto, pero si tú tal, bueno, ¿sabes? Hay... Esos piquecitos sí. En grupos muy importantes de la historia de la música. No, hombre, puede ocurrir, otros te lo confiesan abiertamente. Claro. Jaime Urrutia, en un documental, a la pregunta por qué se separó Gabinete Caligari, pues porque estoy harto de hacer todo el trabajo y repartir el dinero entre tres. Efectivamente. O sea, por ejemplo... Bien, dicho lo cual, ¿por qué se separan los grupos? Ya tenéis la explicación. No, se ha oído hoy en el temazo. Esta es una, la que tú dices otra. Claro. Sí, sí, es verdad. Estábamos con Manuel de Falla, que era la segunda opción en todo lo que es Schubert, Bach. Sí, a... pero eso ya último que estaba sonando era Requiem por ya. Sí, Requiem por si acaso. Película, pero quedaba bien, ¿eh? Para sí, lo sí, que está. Hablando, ¿eh? Claro. Está, aquí lo hilamos aquí, todo. Hombre. Claro, muy bien. La tercera opción. Yo he tenido etapas muy enfadonas en los ensayos. Ahora ya se me ha pasado. Es que tienes que relajarte. Ya se me ha pasado. Tienes que relajarte. Ya me da igual. ¿Sabes cuál es la mejor? ¿Sabes cuál es la mejor? Dar igual es que el siguiente paso que te da igual es que ya no vas a los ensayos. No, claro. ¿Sabes, ¿sabes cuál es para mí? Es posible. ¿Sabes cuál es para mí el siguiente paso? Bien leído, ¿eh? Juan Palomo. No, digo yo. Digo yo, ah, para ti. Claro, coño, un bajista es más difícil el Juan Palomo, tío. Bueno, hombre, yo toco la guitarra como andar el catalán en la intimidad. Pues ya está. Yo grabando, corta y pega, grabo pues la guitarra está, o la flauta, lo que haga falta. Si lo malo de los grupos es como el matrimonio. Ordenador y una guitarra y tío, aprende. Lo malo de los grupos es el matrimonio, tío. Es como un toro. ¿Cómo qué? Es como un toro. ¿Me lo puedes explicar? Buah, esa referencia no la he pillado yo tampoco, ¿eh? No, me habéis... Gracias, Javi, tío. El Jesulín de Ubrique siempre decía, lo comparaba todo como con un toro. Ah, vale, tío. Como un toro. Lo que pasa es que como nunca he hecho a Jesulín, me ha dicho, ¿este quién es? No, es que a mí me ha parecido un poco Leonardo Dantel. A mí también. Perdóname. Puede ser. Lo que pasa es que yo hablo en un do fa sostenido. Ah, un do fa sostenido. Sí. ¿Y Jesulín? No lo sé. No, él era así como más calmado, ¿no? Sí. Y luego de repente hacía como así de... Sí, se ponía. ¿Te acuerdas de...? ¿Has visto? La gente no sabe que Leonardo Dantes se saca imitaciones, ¿eh? Hombre, eso es nuevo. Una cosa te quería decir, Jesulín. ¿Tú te acuerdas de la canción aquella que te hizo tan relevante en el mundo de la música? Hombre, pues claro, como no me voy a... Toa, toa, toa... Te necesito todo. Te necesito. El gallo te ha quedado perfecto. Te necesito. Lo mané en Navarro. Este necesito. Ahí ha estado Solís perfecto. Te necesito. Eso. Cenital. Cenital. Te necesito todo. Y ya que estamos destrozando el concurso a Natalia Lagens, porque no somos capaces de aguantar tres canciones seguidas. Sin hablar. Pero la tercera opción... Pues la tercera opción es nuestro querido Carmelo Bernaola, seleccionado ¿Carmelo en la qué? Última... Bernaola. Gracias. Seleccionado en la última fase, que pues muy conocido por canciones como El Cocherito Leré. Me dijo anoche Leré. Ha traído hoy una de sus piezas de 1993 para cello y orquesta, que se llama De clamores y secuencias. ¿Comol? Y es tan rara como el propio título, ¿no? ¿Es esto que estamos oyendo? Es esto que estamos esto ya, oyendo. Aquí ya nos hemos metido en la contemporánea de lleno, ¿no? Contemporáneos. Pues es bonito porque tiene el cello... Parece un cuenco tibetano ahí. Escúchalo. Ah, vale. Ahora escucha. La música incidental de cine está más cerca de... Porque este ha hecho para películas mil, ¿no? Ha hecho muchas, pero... Lo que es el cine comercial sigue muy ligado a lo que es el sinfonismo del siglo XIX. El sinfonismo. La música de sí, orquesta. Sí, entre 18 y 19. A mí este tipo de música... De un pozo de sabiduría, es que me da un poquito de... Miedo. No, miedo no, me da como angustia. A mí no estoy cómodo del todo así, ¿verdad? Escuchando solo esto. Yo oyendo esto me siento como cuando me siento en el Burger King, ¿sabes? Como que me quiero ir, ¿sabes? Es una sensación... Sé que algo malo va a pasar y yo, así. Natalia, te voy a decir una cosa. Manuel de Falla. No querías que Bernaola pasase. Porque tú has elegido qué poner y has puesto una para que no le vote nadie. O sea, no, esta he es una mierda. Uno de los grandes éxitos, o sea, he cogido joder, un gran éxito ya. De los tres, porque esta pieza tuvo mucho reconocimiento cuando él la estrenó. Además, es del año en el que nació. ¿Pero entonces. ¿Quién juzgó esta canción para que tuviera gran reconocimiento?
pues gente de España de concursos importantes. El temazo de entonces, vale, vale. el temazo de allí entonces. Podemos escuchar solamente un momento, vamos a intentar escuchar lo que son 30 segundos sin decir nada. Callaos, pues cierra, sí. Cierra el micro, los micrófonos, Jorge. Cierra, cierra. Que ya han pasado 30 segundos, tío. Yo tengo una angustia que me estoy poniendo malo, macho. Bienvenidos a la nave del misterio. Sí. ¿Qué vamos a conocer hoy? Con esta canción, lo que tú quieras. Carmen Portero. Gracias, cariño. Cada vez me gustas más que mi mujer, ¿eh? También te lo digo. Gracias, cariño. Bueno, gracias por estos tres, estas tres posibilidades para el concurso. Estas vamos son a votar. Las tres posibilidades. Hay que votar. ¿Podemos Juan votar? De Lencina o Juan de Fermoseller, el campeón Manuel de Falla o Carmelo Bernaola para Manuel. Representar. Yo, Manuel, yo de Manuel de Falla, sin duda. ¿Quién vota por Manuel de Falla de, primero, del temazo? A ver. Zamorano, DJ Sisto, Tony Melero. Oye, oye, no, que ellos están votando de Lencina. No, pero comer, Lencina, comer y beber era de Lencina. A ver, votos, sí, votos para Falla, por favor. Falla. Don Manuel. Dos votos. Ah, falló. Dos votos. No. Dos votos para Manuel de Falla. Vaya para mierda. Para el Bernaola. ¿Y para Carmelo Bernaola hay algún voto? Bueno, venga, yo. Oh, Javi. Gracias, Javi. Qué blando eres. La empatía del músico. Y para sí. Juan de Lencina. Dos votos. Entonces, hay un empate. Hay un empate. ¿Sisto no ha votado? Ya, pero yo no puedo votar Sisto porque no. Yo Sisto, lo ¿tú a quién votas? A Manuel de Falla, ¿no? Claro. Pues somos entonces, tres a Manuel de Falla. ¡Manuel de Falla! ¡Gana, Manuel! Entonces, Manuel de Falla, gaditano de nacimiento, representará a España en el próximo, en la próxima edición del Musicón. Arcadi, ¡viva Arcadi! Ahora empieza la fase australiana, ¿no?, de clasificación. Claro. Llama un momento al cielo que vamos a hablar con Manuel de Falla. Un momentito a ver qué opinas sobre este premio. Tú pon cara de billete de 100 pelos. Exacto. San Pedro, dígame. Hola, buenos días, San Pedro, ¿qué tal está? Bien, ¿y usted? Yo estoy encantado de hablar con usted. Así. Se van de vacaciones ya, ¿no? Nos vamos de vacaciones, si a usted no le molesta. Ahora. Esperamos no verle en todo el periodo vacacional. Esperamos no verle ninguno del equipo. Déjeme que voy a consultar los papeles. No, no consulte los papeles. No, consulte los papeles. Uy. ¿Hay alguna entrada del equipo? ¿Hay alguna? No, hombre. No, no hagas esas bromas. No hagas esas bromas, San Peter. ¿Me podría usted pasar con don Manuel de Falla? Sí, a ver si me va a pasar usted con don Manuel Fraga. Don Manuel de Falla. Un momentito. Hoy, como es el último día, me voy a poner los zapatos que me regaló el Fari. Los de gamuza para ir a, azul. Para ir a buscarle, ¿eh? Los de gamuza azul. ¡Manuel! ¡Pasa visa! ¡Vete para acá! Tus zapatos. Aquí le dejo y además me retiro porque este habla en el mismo idioma que usted. Porque no tiene que traducir. Hombre, si quiere podemos hacer que habla inglés, pero no, yo creo no. Que no hace falta, ¿no? Don Manuel. ¿Qué piusa? ¿San Pite? 44. Don Manuel de Falla, qué honor. Un honor para mí, vamos, el haber ganado todo lo que es... ¿Cómo es piso? La fase final para representar al España en el musicón. No, musicón, pero todo lo que sube... Ah, sube baja. Todo lo que sube... Vamos, a mí me encanta, piso. No le molesta no estar en el nombre del concurso. Todo lo que falla, o sea, todo lo que acierta falla. No me molesta para nada, vamos, en absoluto. Lo que estoy viendo es que ha visto, he venido del cielo. Mira, se habían apagado todos los equipos. Claro. Claro, he venido yo y digo, donde digo. Y todo lo que sube va. ¿Usted en el cielo vive al lado del Fari o de...? Sí, esto busca un billete de 100 pelas de los marrones, anda. Sí, lo que pasa es que... Ahí en internet. O sea, como me parezco para ser Manuel, que me parezco a Tony Melero. Tengo más cara de vivo que de muerto. Sí. Pero no, ya con el Fari ya no nos llevamos bien. Nos llevamos, sí. Aquí no te puedes llevar más porque si no te echa para abajo. Pero sí nos llevamos bien, sí. ¿Y qué le iba a decir? La música esta que nos han puesto antes, usted, ¿cómo consiguió plasmar el sonido del vuelo de una mosca? Pues ya sabe,
tarde tonta de esta que están en el salón, sí, y te tiras intentando cazar la mosca y no, que vamos, que le pegas una ovación entera toda la tarde porque no la pillas. Tacata. Y dije, esto va a ser, como decía mi amigo Arpari, esto va Manuel a ser un Falla. Melocotonazo de miedo. Ahí estoy. Estaba usted muy desmejorado, sí, ahí, ¿no? Sí, estaba, me estaban inflando por debajo ahí en ese momento justo. Sí. Y por eso estaba la parte de abajo un poco más chupada. Usted sabe que Spielberg, al ver el billete de 100 pesetas, que colecciona billetes, dijo, qué lástima no haber conocido a este hombre vivo, porque habría hecho 3 películas de extraterrestres. Pero, eso es verdad. No. Ah, bueno, claro, es que usted me dice cosas, yo le creo porque yo estoy aquí. Aquí pero en el temazo, perdone, don Manuel, que le interrumpa, siempre lo decimos. No importa si la historia es verdad o mentira, lo que tiene que ser es buena. Claro, no importa si la. Toda buena historia merece. No importa si la historia es. ¿Cómo has dicho? Que no importa si es verdad o mentira, lo que tiene que ser es una buena historia. No importa si la historia es verdad o mentira, lo que importa es que sea divertida. ¡Toma! Asonante, mira. Asonante. Pero está bien, pero ¿no? Está bien. Está, o sea, rima, está bien, pero asonante. Un temazo con violines, ¿verdad? Un bajo. Podría tararearlo un poco, lo que está usted pensando. Tenga cuidado, no le vaya a salir, sí, una de Tom Petty, que luego se va a parecer a una de Red Hot Chili Peppers. Tararenos, don Manuel, de sí, Falla. Hombre, empezaría con... Esta buena sería la cojonera, a lo mejor. Empezaría con el vuelo de la mosca cojonera. Pero esta que dice, ¿dónde va? ¿Dónde va la mosca? Porque va vuelos cuadrados y no va a ningún lado. Pues, empezaría con algo así. O sea, empezaría vamos con a, un vamos a meter un poco, que ya estamos. Yo desde arriba me entero de las cosas y el reggaetón está aquí de moda, ¿no? ¿Y qué hace, qué pasa si fusionamos el reggaetón? Mira, Dani me entiende. Se me sigo pareciendo a Tony Melero. Ya tenemos las 3 primeras partes. Espérate, esto no nos plagian todavía, ¿no? Y si no le importa, vamos a dejar de hacerlo porque es que me estoy ahogando. Pero vamos, tenemos aquí un tema. Es muy bonito. Un melocotonazo de miedo. ¿Qué opinas, es muy bonito, Fari, don Manuel. ¿Qué opinas, Fari? Bueno, don Manuel, muchísimas gracias. Tenemos el inicio de un reggaetón con don Manuel de Falla. O sea, esto es brutal. Hemos compuesto el inicio de una canción, reggaetón, con don Manuel de Falla. El fallatón. El fallatón. Vamos a hacer un fallatón. Está muy bien. Natalia, ¿te sientes satisfecha con la entrevista a Manuel? Satisfecha, enhorabuena, Manuel. Gracias. Ah, claro, que pasa. Gracias por tu victoria. Sí, pasa, claro. Pasa, gracias, porque pasa, sin ti yo no sería. Sin ti no soy nada. El ganador. No hubieras bajado. Claro. Todo lo que sube falla, ¿no? Ahora también, sí. Bueno. Él nunca falla. Todo lo que falla baja. Es más bien. O todo lo que baja falla. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, gracias, don Manuel. Natalia, gracias. Has estado sembrada. Yo no puedo decirte nada pues más. Pues nada, que lo siento por los demás participantes que no van a representar. Pero, y yo lo siento por ti, que tienes que hablar 6 minutos más. Porque hasta las 11 en punto que entra puro vinilo. No te preocupes. Es broma, es broma. Tenemos a nuestro Javi. Tenemos a Javi Santonja, que nos va a hacer otro elemento musical. Encantado. De su repertorio. Y tiene que durar 6 minutos. No. No, porque eso sería Hotel California. Así que si la vamos queréis, a cantar al final. Lo hacemos al final. Vale, venga. Por cierto, venga, eso, que nadie se lo pierda, porque vamos a hacer una versión de Hotel California para despedir esta temporada. Con dos horario protegido, pero vamos. ¿Con dos cojones? Con dos cojones. Hombre, claro, ¿qué pasa, tío? Pues, con todo el respeto. Ver, que yo el bajo me lo sé. Con todo el respeto. Yo me lo sé. Sí, sí, hombre. Sí, ya nos vamos de vacaciones, ¿eh? Pues bueno, nos vamos. De vacaciones sí, no lo sé. Ya. A ver. ¿Qué quieres que la hagamos ahora? No. Ah. Estaba viendo. Está practicando. Podemos cantar Yo soy aquel si por encima. Claro. ¿No? Yo soy aquel. Bueno. Javi Santonja, quita desconecta con el cielo la wifi. Don Javier Santonja, vamos a escuchar qué tema. Voy a tocar una que se llama Come Judgment Day, que vamos a sacar un videoclip pronto. Ah, muy bien. Así tío, que eso. Porque Blue Stain, si nos queréis seguir. Blue en Stain. Facebook, ¿qué significa? Instagram. Como mancha azul, tinte azul. Para mancha azul, sus ojos. Pues ¿habéis visto sus ojos? Ay, ya estás, Boris, tío. Pero es que yo creo que viene un poco por eso. Sí. Porque tu compañero Gonzalo, ¿de qué color tiene los ojos? Marrones. ¿Ve? Claro. ¿Quién es el líder del grupo ahora? El Blue Stain, pues tiene que ser Javi.
O sea que va por el rollo de tus ojos. No, no, en absoluto. Venga, yeah, tío. Yeah. Te hemos pillado, macho. Le está dando un mal rollo, tío. Que te no, cae. Me da vergu, solo. Me da vergu. Tiene un pachorrismo un de huevo colgando de otro mismo. Sí, sí. Y además también tiene un... Que llevaba yo un rato diciendo, esta calma así sí, aparente... Es alcinesco. Es un poco alcinesco. Sí, pero también es la voz. Que tiene, sí, tiene un tono de voz muy, muy lindo y muy bello. La pelota hoy, Boris. Tela, qué pelota. No, pero ves, con él a ti no te he dicho nada. Y me alegro de ¡Fasca! Ser tan feo en este caso. Bueno, escucharme. Vamos a escuchar este tema. La boca. Y a ver qué os parece. Vale. En directo, como siempre, en el temazo. It was I who ran away from James Franco. The day that Allen Ginsberg died. Now they've tried to sterilize my accent. They want to crucify my shame. Oh, come Judgment Day. The tail between your legs, feeling guilty, feeling dirty. Well, I left Lindsay standing at the altar. Killed my father at dinner Christmas night. Now I'm trying to make peace with my dead son. He died on the last day of the war. Oh, come Judgment Day. Tell between your legs, feeling guilty, feeling dirty. The truth is I don't care about most people. Most people don't care about me. Well, I sing about historical just to lose myself in artificial pride. Oh, come Judgment Day. Tail between your legs, feeling guilty, feeling dirty, feeling guilty, feeling dirty. Trabajo. Muchas gracias. Ese... No pasa nada. Me ha gustado molto. Sí. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Yo le veo un futuro. Tanto como James Franco, que ha dicho al principio. James Franco, oh, sí, y Allen Ginsberg. James Franco. Me ha encantado, de verdad. Muchas gracias. Sí, 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 sí. Tiene un futuro este grupo. ¿No? Sí. Mucho bueno, flow, mucho flow por aquí. Por lo menos sí, ojalá, Sí. Escucha. Vamos a cambiar meridianamente porque nos vamos con DJ Sisto. ¿Cuánto ha que no te he visto? Puro vinilo. Todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Puro Vinilo, una edición con la que venimos con más energía que nunca, aunque no lo parezca, porque hoy tenemos... Sí, lo parece. Bueno, eso es lo que intento que parezca, pero bueno... ¿Tienes máquina de apnea también tú en casa? Bueno, no sé qué clase de apnea te referirás, pero bueno, sí, puede ser, aunque hoy en casa también, no la he usado. También respira aire. Sí, también respiro aire, pero bueno... Hoy tenemos una edición un tanto especial porque nos viene a visitar un artista mundialmente conocido, uno de los mejores artistas para mí que hay en este país y en este planeta, como puede ser Abel de Kid. Hola, muy buenos días, Abel, ¿qué tal? Buenos días, gracias. ¿Cuánta gente hay aquí? Hay más gente en este estudio
de la que has reunido nunca. Seguramente. Sí. Por lo menos en una habitación tan pequeña. Efectivamente. Bueno, no queremos saber intimidades. Quizá nos vayamos arriba. Escucha, solo una pregunta antes de nada. ¿Delante de cuánta gente has tocado en el mayor de los eventos? Por hacer, digo en directo, o sea, no los que estuvieran luego enganchados por redes y todo el rollo. 80.000 personas. ¡Joder! No me parece poco, tío. O sea, la gente dice, no, yo soy Ronaldo y juego en el Bernabéu, 80.000. 80.000. Tú también. Anda, coño. Y sin pegar pegas chilliditos también así. ¡Zú! Nah. ¿Ves? No, eso, se puede nah, estar eso, delante de 80.000. Eso no. Nada. Dispara. Bueno, pues nada, tenemos aquí también tenemos unos vídeos de nuestro querido amigo del año 91, donde salía haciendo una exhibición en Vigo. A ver si nos las pueden cargar. Ahí lo tenemos. Para que veáis un poquito la técnica de este gran artista. ¿Eso eres tú? Espera. Yo creo que en medio de eso también podías haber tirado unas botellas y hacer un cóctel, tío. Da todo el rollo. Aunque parezca que el disco ese que tenía el rollo verde no le tienes cariño. La verdad es que los vinilos ahí sufrían mucho, ¿eh? Sí, eso sí. A la hora de ponerlos y quitarlos, sobre todo. Vale. Bueno, yo veo eso y la verdad es que se me ponen los pelos de punta, ¿eh? O sea, de verdad, ¿eh? Y yo iba a decirle a él que a él se le ponen los pelos de punta más o menos como a mí, o sea que no vamos a entrar en tema capilar. Misma peluquería, ¿no? Efectivamente, lo que es el rapa y rapa. ¿Qué sientes cuando ves esto? Pues... es como que... Parece que no soy yo. Intento acordarme de ese momento y digo... Yo he hecho esto. De hecho, incluso me veo siempre en los vídeos. Ahora incluso hago algunas cosas en directo así de técnica y veo el vídeo una semana después y digo, pero yo no me siento que lo hago tan rápido realmente, ¿no? Y te sorprende. Pues no sé. Es que ahí estás en pleno ataque de locura, tío. Aparte de que tenías ahí un momento vacilón que te cagas, tío. No podías llevar una cosa como más cómoda de jersey, tío. Era horrible. Claro, igual, tío. Y tampoco recuerdo, digo, pero yo me puse esa mierda de jersey. Sí, bueno, la verdad es que te tenía que colgar así un poquito. Claro, los increíble. Yo te estoy viendo como agobiado, dice. Sí, como tenga que servir una mesa con eso, con esas mangas. Parece que era una camiseta obligada de producción. Te dijo que es de esto. Sí, bueno, sí, pues sí. Nada, vamos a con ello tirar un poco. Dice, mira, ha estado Enrique Iglesias antes que tú y te tienes que poner su misma camiseta. Tira millas. Hay momentos que parece que está rebobinada la imagen. Mira. Sí, pero es que en media se suben las mangas. O sea, le da tiempo para todo, tío. Ya no es que mueva los... Oh. ¿En un show en la actualidad mezclas vinilos con software o cómo se trabaja? Ahora mismo yo lo que utilizo son los CDs con USB, con un pendrive. Y ya los CDs, bueno, pues llevan más o menos la misma técnica que un vinilo, incluso más avanzado todo. Y a mí me gusta mucho, la verdad que hay mucha gente que sigue pensando que el vinilo, pero yo creo que como en todo hay que avanzar y me parece una pasada toda la tecnología que hay hoy en día para decir que no y quedarte en el vinilo. Una cosa, vista, ¿no? Ahora mismo todos los que os dedicáis a este tema y estáis ya currando por todos lados, es tan importante la imagen lo que llevas detrás, porque claro, en el fondo tú no eres un grupo, o sea, tú eres un tipo que está detrás de unas máquinas y coño, 80.000 personas mirando al mismo tío, claro, todo el rato, no se reparte la tensión, claro, la espectacularidad del fondo de lo que está a vuestras espaldas, eso es una currada. ¿También estáis participando ahí o eso os lo lleva alguien?
Sí, normalmente se contrata gente que te hace visuales y estás con la gente de visuales para, bueno, pues hay artistas del nivel de Axwell Ingrosso o David Guetta que directamente toda su sesión está preparada, llena de visuales, con las letras de la canción, con... Es una sesión ya totalmente sincronizada con el vídeo y la música. Entonces, y eso se está haciendo cada vez más por lo que dices, ¿no? Porque si no, la gente se quedaría a veces un poco como... O sea, es que si no, con perdón, no, que nadie entienda mal lo que voy a decir, pero es como ir a misa. O sea, sí. Tienes a una persona delante que habla o a una persona delante que pone música. O sea, aguantar un concierto tú solo... Esto sería un rollo un poco cantautor. O sea, me pongo con mi guitarra, canto yo solo y aguanta el tirón, tío, y con un fondo negro. Exacto. Tienes que ser muy bueno para que la gente no se suicide. Sí. ¿Qué te iba a decir? La última que tengas así grabada que hayas dicho, ya me puedo morir. Que digas, ostras, ahí ya me quedé, reventé de gusto. Pues... Una de las que más así últimamente que recuerdo, es decir, ya hasta aquí hemos llegado, es llegar a China. Y en China la cultura, que allí estuve un mes de gira por allí y me decían los directores de sala, no te preocupes que aquí la gente no es como en Europa. Aquí la gente no se sube encima de las... Una leche. Ahí se ponen ahí a bailar y a cantar como locos porque aquí les gusta. De hecho, no hay pista de baile, son mesitas, pues están jugando al dominó. Su copa, su botella, está alrededor de una mesa y tú le pones la música, ellos te miran, muy bien, y levantan el brazo y se acabó la película. Entonces, bueno, pues yo no puedo con eso. Yo no puedo estar en la cabina poniendo música, yo bailando y todo el mundo mirándome. Parece que estoy poniendo música. Entonces, en la película de Cocoon, tío. Totalmente. Entonces, pues había un speaker allí, un chino, y le dije, mira, vamos a hacer que... vamos a entrar en... interactuar con el público. Y les dije que voy a parar la música, diles que nos vamos a casa, que se acabó la película. ¿Cómo que nos vamos a casa? Díselo. Y el tío, entonces la gente ya nos hacía más caso realmente porque les decía, oye, que se acabó, ¿cómo que se acabó? Que no hay música. Y ya decía, si queréis música y tal, más ruido. Y empezaron a hacer ruido, entonces se subieron les subió la temperatura ahí a la gente y acabó todo el mundo bailando encima de la mesa. ¿Ves lo que te digo? Una vez que entras en vereda, ya... Sí. Llegó el dueño diciendo, no sé qué hacer, si llaman a los seguridad, si esto es normal, no es normal, los bajo, los dejo, qué tal. Y todo el mundo de patas arriba y bueno, de hecho este año repito gira en China porque les encantó tanto que me quieren... Bueno. Y ahora ya han hecho unas mesas como más estables, ¿no? Parece ser que ahora se están tomando más en serio ya lo de copiar a Europa y hacer pista de baile y tal, porque sí les encantó. Y como es un sitio tan cerrado, es un mundo aparte. Mesa siempre estable. Claro. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Hay algún sitio donde te gustaría pinchar que no lo hayas hecho todavía? Pues queda pendiente ahí el mayor festival que hay ahora mismo música electrónica, que es el Tomorrowland. Sí. De momento. Pero aquí hemos hablado alguna vez del Tomorrowland, sí. O sea, te gustaría pinchar allí, ¿no? Sí. Bueno, pues yo les voy a mandar una carta para de recomendaciones para, sí, sí, para sí. Que vayas allí a pinchar. ¿Dónde es este festival? En Bélgica, ¿sabes? Bélgica. Bueno, pero el Tomorrowland va siendo en distintas ahora, ciudades. Ahora, bueno, el oficial ha sido siempre en Bélgica, ahora hacen varias ediciones en Brasil, sí. Ahora en España hacen en Barcelona... Ah, bueno, rollo el Rock in Rio, el United, ¿no? Que empezó en un United, sitio y luego empieza... Sí, van haciendo giras. ¿Se puede vivir de esto? Yo llevo 30 años. Vale, ¿El mejor país para ser DJ entonces, cuál es? Entonces, yo creo que sí. Sí, pero te lo digo porque como en todo hay una serie de gente. Esto es, se puede vivir del fútbol y dice, coño, eres Ronaldo, tío, puedes hasta defraudar Hacienda, incluso 14 millones de pavos. Nada. O sea, se puede vivir que te cagas. Pero la gente que está empezando en este tema puede tener cierta ilusión o también aquí el hay poco espacio, hay que meter mucho el codo para o hay suficiente número de salas, va habiendo más gente para hacer sesiones, más sitios, no lo sé. ¿Cómo el está? Problema es que ahora mismo ser DJ sin más, yo creo que no tiene mucha salida. Tienes que acompañarlo de ser productor, porque si no tienes tu música, que es la carta de presentación de ese DJ, pues lo tienes muy complicado. De hecho, hay productores que no son DJs y, sin embargo, los quieren llevar a sus salas a que pongan música simplemente porque han hecho una canción que la gente lo baila muchísimo. Que es, pues, el ejemplo de Calvin Harris. Uh-huh. Él no era DJ, pero a raíz del éxito, pues ha tenido que aprender a poner nota y al final pues, le llevan a... O sea, que ha pasado de productora también pinchar. Sí.
Con lo cual, el futuro está realmente en ser productor. Si lo acompañas con ser DJ, pues es perfecto. Qué guay, tío. Este mismo mensaje lo hemos escuchado ya aquí un par de veces. Sí, es que es así. O sea, para llegar a algo tienes que ser productor y luego también ser DJ. Si no, es complicado en este mundillo. Además que es lo mejor, porque yo estoy en el estudio entre diario y hago música pensando en lo que he vivido el fin de semana, lo que le puede gustar a la gente, y luego llega el fin de semana y lo pruebas. Es como... Claro. Perfecto. Es en tu casa estar haciendo ahí los ingredientes y luego ir al restaurante y hacerlo para el público, ¿no? Claro, pero lo bueno es que tú puedes presentar el plato todos los fines de semana. Exacto. Claro, exacto. La puñeta es que hay gente que está elaborando continuamente y lo que hace es llenar tuppers. Se lo queda en casa, tío. Se lo come. Dice, ¿a quién se lo indijo esto? Y claro, la familia y los amigos están hasta los cojones, con perdón, de comerse los tuppers de este. Exacto. O sea, lo malo es eso. Si lo que tienes que ponerle que lo prueben lo que has hecho. ¿Qué más cosas tenemos, DJ Sisto, de nuestro amigo? Tenemos aquí el resumen del último año también, que me mandó una fotito con todo lo que ha hecho el año pasado. No te has aburrido. Tuviste dos nominaciones, ¿verdad? A los Vicious Music Awards. Y nada, cuéntanos un poquito el tema de las nominaciones, todo lo que hiciste el año pasado, porque también colaboraste o hiciste un tema con Abel Ramos, que se llama Old School, que lo tenemos aquí para ponerlo, a ver si nos lo pone nuestro compañero. Sí, por favor. Háblanos un poquito de todo eso, a ver cómo fue la experiencia además. Pues la experiencia, mira, ahora que comentas el tema este de que estamos también con la producción hablando, es algo también muy... Pues eso, un poco lotería, porque muchas veces estás en el estudio haciendo una canción que tardas 3 meses en hacerla pensando, esta va a ser, y no pasa nada. Exacto. Se queda ahí como, no pasó nada. Y esta canción, el Old School que hice con Abel Ramos, fue uno de esos de, tengo ahí esto, pero, bueno, sácalo, bueno, no sé, bueno, se termina la canción, pues no me gusta mucho, yo qué sé, vamos a mandársela, por ejemplo, a Steve Angel, lo que tenemos ahí, el correo y tal, y a ver qué pasa. No pasó nada, se quedó ahí y a los pocos meses nos empiezan a llamar. Oye, que está Steve Angelo poniendo vuestra canción en Tomorrowland, en el Ultra, en todos los festivales del mundo. Está Steve Angelo con vuestra canción en todos esos... ¿Cómo? Es imposible. Si eso era una canción de... Bueno, que tuvimos ahí... Casi una demo, ¿no? Sí, casi una demo. Y fue, pues, éxito rotundo ahí fue. Y entonces, pues te quedas sorprendido, ¿no? De que nunca sabes lo que... Estando en el estudio, lo que va a triunfar o lo que no. Es decir, tu criterio a veces es el que, si que menos cuenta. Si se supiera eso, tío, sería muy fácil. Es que es imposible saber lo que va a gustar a la gente. Yo imagino que siendo un Enrique Iglesias, por ejemplo, joder, ya sabes que lo que vas a hacer lo está esperando millones de personas y sí o sí va a ser éxito. Sí, pero, supone, porque, ¿no?, eres Enrique Iglesias, porque no por lo que vayas a cantar. También, ¿no? Exactamente. Entonces, da igual. Entonces, en esa liga, pues... los términos son otros, pero por ejemplo en el nuestro es una lotería. No, pero yo no con sabes. Todo, yo con todo el respeto, y además a mí sabe aquí el amigo Sisto que esto es un, a mí me gusta, no soy un consumidor tremendo, pero lo que pasa es que también es muy complicado que alguna canción, algún tema lo pete, porque notar una diferencia, vosotros sí lo notáis más, pero el gran público muchas veces no nota las diferencias de los temas. O sea, tiene que tener... No sé si me estoy explicando. Sí. Es como... Sí, pero como entiendo que el buen aficionado, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Pero que digo que la masa, escucha una canción de este tipo y escucha la base rítmica, pero no entiende el resto. Sí. No sé si me estoy explicando. Sí, totalmente. Es un poco como el que le gusta las sevillanas. Claro, y dices, coño, pero si es que han cantado la tercera 3 veces, sí, tío. Coño, dice, no, tío. Yo no han cantado la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. No encuentro diferencia, ¿no? Y exacto. Entonces, un gran ejemplo. Me ha gustado lo de las sevillanas. Le puede pasar a mucha gente, evidentemente. Entonces, siempre, igual, cuando estás produciendo, te metes en ese papel e intentas buscar algo que sobresalga, ¿no?, sobre lo demás, y digas, es que si hago esto y de repente quito esto, entonces va a ser raro, pero es mejor que la gente diga que es raro a que diga, bueno, que pase uno desapercibido, más. Claro. Sí, totalmente. A mí lo que me mola sobre todo es que tengáis la oportunidad, la gente que estáis currando, de cocino y lo saco el fin de semana. Porque claro, tú pruebas un ritmo, eso es lo mejor. Imagínate, yo qué sé, nuestro amigo Javi que está aquí con otro sistema musical totalmente, pero dices, coño, estoy componiendo entre semana y tengo un concierto el fin de semana y de los 10 temas tiro uno nuevo, a ver qué pasa. Claro. Pero uno nuevo no superproducido, sino, bueno, como tienes acústica y tal, pues lo tiro. Sí. Y dices, coño, le mola a la gente.
No sé, me parece que el prueba-error en vuestro tema es fundamental. Yo decir que traigo aquí un disco de este señor aquí, ¿eh? Eso es del 2003 o 2002, sí, sí. Yo creo. Hace ya unos añitos. Lo mira con cara como diciendo, me acaban de sacar de la tumba de Tutankamón una cosa rara. Con su compañero Raúl Ortiz, porque ha estado muchos años pinchando. Sí. Además, es gracioso, ese vinilo picture, eso fue la primera vez que agarré el Photoshop y el diseño lo hice yo. Pero, el diseño lo hice yo. O sea, que el diseño tú. Es tuyo, ¿no? Es horroroso, pero bueno. No, hombre, a mí me gusta, ¿eh? Escucha, ya que lo has dicho tú, no voy a incidir. A mí me gusta, hombre, que quede claro, ¿eh? Hay algo que a mí me encanta y es la humildad, ¿no? No, mola, tío. Yo a mí también, sí me gusta, o sea, sí me gusta. Yo tengo la cabeza muy grande y estoy gordo. ¿Es usted tan humilde como dicen? Mucho más. Mucho más. Hombre, es horrible. ¿Qué es lo siguiente que tienes por ahí delante que te excite mucho musicalmente, porque vas a ir muy lejos o yo qué sé, por qué? Bueno, pues musicalmente tengo proyectos ahora con Brian Cross, con DJ Nano, que es, bueno, ahora mismo DJ Nano es uno, por no decir el más grande que tenemos aquí en este país. Sí, yo voy a ir a verle esta noche. Eso te iba a decir, que estaba en esta noche, Story, ¿no? Esta noche tengo todavía la pulserita, va a ir esta noche a verle. Pero si estás cansado, no vayas. Yo, pero no me ha visto la energía, no habéis visto la energía que tengo. Que se ha tomado tres cacaolas y está que no he ido que la aguante, está, tío. Ya está, he venido directamente de allí de cubrirlo. Yo te veo agotado, yo soy tu madre y no te dejo ir. Sí, sí, no, mi padre seguramente que sabe y me ve que dice, este está para casa directamente, seguro. Pero bueno, esta noche yo iré a verle porque es uno de los más grandes, sí, ¿verdad? Sí, entonces bueno, después de tantos años de amistad que tenemos y demás, va a ser la primera vez que hagamos juntos un tema. ¿Y, pues, ¿y cómo, está bien. ¿Cómo os ponéis cuando quedáis dos amiguitos de este mundillo, tío? ¿Qué os ponéis? ¿Cada uno detrás de vuestros enreditos y decir, venga, va? Porque con la guitarra es más fácil, ¿no? Dices, sí. ¿Qué pasa, Javi? Vamos a tocarnos no sé cuál, tío. Y pim, pam, y tocas algo. Pero vosotros, ¿qué hacéis, tío? ¿Os enchufáis el USB el uno en el sitio del otro? No, bueno, uno siempre está en el control del secuenciador y el otro está al lado, pues yo creo que tal, o no, o sí, o dando un poco opinión, o de repente una idea, y si buscamos un sonido así, tal, y, bueno, es un poco piloto copiloto. Qué bueno, tío. Pero bien, es una experiencia. A mí me gustaba siempre hacer música acompañado que solo. Solo es que tú solo te vuelves, dices, estará bien, no estará bien, ¿qué hago? El rollo con perdón autofelativo al final cansa. Tío. Sí, sí, es. Y otra es cosa, el tema de voces, ¿por qué no? No sé, es como que le tenéis un poco de distancia, ¿no? El tema de voces en la música de baile en este país. Es muy complicado, primero, porque esta música... Perdona, es que al final parece que solamente hay tías. O sea, que solamente entran voces de tías. Sí, pero y además el problema que tiene principal este país es el acento inglés. No hay cantantes chicas y chicos, o por lo menos no abundan, con buen inglés, con una técnica vocal decente que digas, esto es brutal, lo puedes comparar con lo que hacen los suecos, que es... una salvajada, los cantantes que tienen, que cualquiera, allí cualquiera es un compositor increíble, con una voz tremenda y con un inglés perfecto. Entonces, como no tenemos eso en este país, pues cuesta mucho sacar producciones así, siempre tienes que colaborar con gente de fuera y estar ahí con el internet, te paso al instrumental, me pasa las voces, el tal, y es más complicado. Claro, yo lo he hecho en falta. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos aquí con nosotros que viene mucho al programa Leonardo Dantes, que tiene una pronunciación perfecta en inglés. Sí, no, además que lo que a mí me joroba es que en este tipo de música no se ponga letra española. Claro. Pues, un chin, pun chin, pun chin, y cabe perfectamente un pene, rabo, picha, badajo. Vale, y dale, siempre intentas colar la misma canción, tío. Métele, mira. Picha, polla, rabo, nabo. Ya, perfecto. ¿Cómo lo ves, compañero? Bueno, tuviste a Rebeca. Con duro de pelar. Tuvimos una época en España en los 90 bastante, ¿eh? Lo dices con acritud, me parece. Con todo este... Estoy llorando por ti. etcétera, etcétera. Oh, tío, ¿no? Pero te estás yendo lo que es a la historia profunda de la música, tío. Lo recuerdo yo. Año 95, qué bonito, 96. Duro de pelar. A mí eso siempre me motivaba, esa canción. Digo, sí... Pues yo lo pinché. Y la... Con dos cojones. Sí, yo lo he bailado, ¿eh? Cuidado, ahí ¿eh? Está. Y yo lo he bailado. Y la vista y se ponía patas arriba. Sí, sí, sí. Y yo lo compuesto. En su época, claro. Sí, 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 sí. Tuvimos toda esa época de OBK y toda esa electrónica. A ver, pero dame, duro de pelar y OBK, ¿hay distancia?
Muchísima. Pues ya está, tío. Es que me, pero me refiero, y... bueno, estaba englobando la música de baile española, vale, con cantada en español, que ha habido de todo, además, pero bueno, ha funcionado. Duro de pelar, tío. O sea, es que me habéis salido todas las carnes. Y el primero fue Chimo Bayo. Sí, hombre. Ver, ya, sí, ya hablamos aquí. A ver, pero sí. Chimo Bayo, tío, fue el Leonardo da Vinci de este tipo de música en España. Yo siempre le digo que le debemos mucho a él, ¿eh? Pues es lo que... Muchísimo. Sí, yo creo que es el que os abrió de las puertas, tío. Muchísimo, sí, sí. O sea, sí, dices, totalmente. ¿Quién empezó aquí con el pumba, pumba, pumba que decían nuestros padres, tío? Chimo Bayo. Totalmente, claro, sí. Que luego se haya torcido por los caminos de Dios. Pues bueno, oye, todos tenemos decisiones. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué más nos querías contar? Que tienes ahí un nuevo dibujo, una nueva foto, un nuevo disco. Es que podemos verle a nuestro gran artista, podemos verle próximamente en Los Álamos, ¿verdad? En, sí, Los Álamos. El Los Álamos Festival en Torremolinos, en Málaga. Joder. Que se forma allí una también bastante buena de... Sí. 13, 14 y 15 y 16 de julio. 13, 14, 15 y 16. Y en concreto tú, el sábado 15, ¿verdad? Yo estoy... Yo abro el festival el día 13 de julio. Pues sí, tenía yo mal la información, sí. Bueno, para eso estás delante de él, tío. Claro, claro, que mejor que no lo diga él. Claro. Más verídica no puede ser. Impresionante. No puede ser. Oye, pues vamos a ir cerrando, abrochando esto. ¿Por qué no te pega, tío, poner esa cara de malote y el gorrito y eso? ¿Eso es un poco escenografía o te sientes bien con esa estética? Yo, como te decía antes, como soy muy humilde, al final me fío de todo. Venga, pues vamos a salir así, tienes que hacer eso, tienes que hacer eso. Bueno, pues ya está, pues si tú dices, pues lo hacemos. Yo, sí, si luego te lo dicen no los fotógrafos. Como no soy experto en imagen ni en marketing, pues sí. Yo... Luego son los fotógrafos los que te dicen así, asado, ríete, no te rías, ponte serio. Siempre, sí, siempre, siempre. Sí. Entonces, bueno, pues es un poco... Pues yo te invito a que te quedes con nosotros, nos queda un rato de programa. Esta es tu casa, eso también te lo aseguro. Y lo que más me ha molado, ¿sabes qué es? Que eres normal, tío. Muchas gracias. No, pero es, siempre se dice la chorrada esa, pero a mí no me parece una chorrada. Cuando alguien es normal, yo creo que hay que decirlo, tío. Y, sí, y en vuestro mundillo, encontrar mucha gente normal tampoco es muy fácil. Ya, ¿eh? Ya en cualquier mundillo, pero... ¿Sabes lo que pasa? Este ¿sabe lo que pasa? Que él no lo es, entonces le llama, claro, la atención. Le llama la atención. Claro, tío, yo no lo soy. Lo que pasa es que creo que hoy en día mucha gente intenta ser lo que no es porque piensa que así va a conseguir más trabajo, más respeto. Y entonces el respeto, la única forma es trabajando. No, trabajando y siendo tú mismo. Porque todos los que se buscan una escenografía, si no eres así, total, canta, y en lo vuestro... Alguien que se ponga ahí delante solito y no esté enseñando lo que verdaderamente es, canta los 3 minutos, tío. Sí, total, totalmente. O sea, canta los 3 minutos. Yo creo que cantáis más vosotros, o sea, se os pilla antes a vosotros que a Sabina, que tenga una mala tarde. ¿Alguna cosa más, pichón? No, nada, ya con esto despedirme hasta la semana que viene con Puro Vinilo. No, la semana que viene no, chato. No, verdad, perdón, qué pena que este es el último de la última temporada. No, qué pena, no, tío. Qué alegría que hemos llegado hasta aquí. Bueno, vacaciones, eso, ¿verdad? Bueno, yo me despido y vuelvo a la realización. Así es que muchas gracias. Y que os he traído un regalo. La sesión. Es verdad. El regalo. Se te olvidaba. Sí, se me olvidaba completamente. La madre que te parió. Se me olvidaba. Dale una colleja. A ver, cuidado, que a vosotros se os olvida que yo vengo de un sitio, ¿eh? No se nos olvida ninguno. Que no se os olvide. No se nos olvida. Nos ha traído un regalito que es una sesión exclusiva hecha para nosotros. ¿Qué me dices? ¡Ostras! Sí. Os he hecho una sesión de... Bueno, de... Un poco de Remember, de la época buena de la música de baile y nada, para que lo disfrutéis en exclusiva para vosotros. ¡Qué guapo, tío! Y ya colgaré el link, que ya me lo ha pasado, ya colgaré el link cuando acabemos el programa para que nuestros oyentes se la puedan descargar. Qué en exclusiva para Puro Vinilo, de Abel de Kid. Increíble, y ¿tiene algún tipo de denominación de origen? ¿Denominación de origen? O sea, ¿cómo le has llamado? No sé, digo yo. ¿O no le has puesto nombre? ¿Te ha dado Puro Vinilo? Puro Vinilo. Ahí está. Claro. Ah, toma, mejor que ese nombre no hay. Bueno, tampoco te vengas arriba porque tú, como tienes el nombrecito Puro Vinilo... Hombre, claro, es que mejor que ese nombre, vale, es difícil. Venga, pasar la mano por el hombro que ha dormido poco. Bueno, me voy para la realización. Hasta luego. Abel, gracias, tronco. Muchísimas gracias. Un placer estar eres aquí. Un crack. A ver, pásanos la sesión, tío. Mancho, ¿qué pasa? Espera que llegue Sisto y no pase el enlace. Es que Sisto ya te fiesta... vale, tío. Ponnos la sesión. Se va tío. De fiesta y se le va la olla. Se olvidaba. Bueno, pues mientras nos ponen la sesión, vamos a hacer algo más. Pues que estamos en el programa, tío, que estamos en directo. ¿Será lo suyo? Escúchame una cosita. ¿Ande que sí? A Tony Melero. ¿Estamos en el mundo entero? No. Yo aquí estoy, pero... Ah, que no. Pues se me ha olvidado decirte que no. Ah, gracias. Bueno, pero que estás aquí, ¿no? Aquí estoy para lo que quieras. Ah, vale. Ya voy yo. Lo que quieras. Ya voy yo. ¿Ya vas tú con qué? Los hombres de Harrelson.
Ah, ¿vamos a meter a alguien en la cárcel? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro que vamos a meter a alguien en la cárcel? Hostia, también es casualidad, me estoy dando cuenta ahora mismo, macho. Ah, que tampoco tenemos... ¿Que no? ¿Qué? Sí. ¿Pero qué está pasando? Yo sé, yo estoy como un pedo en un jacuzzi ahora mismo. Perdido, igual, perdido, tío, ¿sabes? Yo, que no, yo también. Y no teóricamente sabes qué burbuja esto. No, llama al cielo y ya está. Qué más da. Si es que, si... No, no, venga. Que, pasemos por todas las secciones. Llama al cielo, anda. Llama al cielo. Venga, vale, al cielo. Vamos a ver a Kurt Cobain. Ah, no, de estar. Un segundo, por favor. Por cierto, esta foto me mola, ¿eh? Tú. Esta foto es sexy. Se coló. San Pedro, dígame. Hola otra vez, San Pedro, perdóname que sea un poco insistente. No debe decir usted tacos. Sí, sí. Es el portero del cielo y la suelta siempre doblas. Ya, poquito, ya, por favor, pero, hombre. Es que, a ver, aquí estamos en nuestra paz. Se está divinamente y, bueno, no sé. ¿Que usted cree que llama mucha gente aquí o qué? No, yo sé que... ¿Usted sabe la pasta que me cuesta a mí en Vodafone las llamaditas de las narices? Esto no es mi problema. Quiero decir que si llamaran tres cadenas más, yo dimito. Bueno, pues ya está. Pero están aquí atendiendo la exclusiva. Bueno, ¿qué? ¿Me puede pasar usted con el Kurt Cobain? Sí, hombre, claro, cómo no. Gracias. Con los zapatitos. Ya me he descalzado. No, es que me aprietan. Se ha descalzado. Vale. Me aprietan. Así huele. ¡Se los ha dejado Manuel de Falla! ¡Wow! Aquí le tienes que. Muchísimas gracias, San Pedro. Buenos días, Kurt Cobain. That's my life. Buenos días. Qué gracias por atendernos. ¿Está usted bien? That's my life. I got sí, 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 ahora sí. Ahora ya sí, después de pasar el tiempo, pero sí. Sí, voy a ser muy directo porque vamos un poco apretados y tenemos que cantarnos algunas cosas. Usted y otros miembros de Nirvana, esto es muy fuerte. Usted y los otros miembros de Nirvana fueron expulsados de su propia fiesta de lanzamiento de Nevermind. O sea, ¿qué carajo hicieron para que les echaran de su fiesta de presentación? That's my life. Pues nada, estábamos allí celebrando el lanzamiento del disco y estábamos divirtiéndonos y empezamos a tirarnos comida. Ah, una guerra de comida. Se tiraron miguitas de pan. Sí, más cosas. Y llegó el de seguridad, que el hombre se ve que no estaba muy enterado de quién organizaba la fiesta y nos puso en la calle. Muy bonito, sí, señor. Ese señor se dedica ahora mismo a limpiar casas. Está estupendo. Y otra cosa, a usted le abrumaba tanto su problema de adicción con las drogas que incluso le rezaba a Dios. That's my life. I got sí, 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 sí. Bueno, yo al principio, antes de empezar a tener esos problemas, era un tío más sano, me cuidaba mucho, sí, la alimentación, sí. Incluso me molestaba que me fumaran al lado. Y cuando empecé a tener esos problemas con la droga, yo nunca perdí la perspectiva de que era algo que me dominaba y que no me gustaba. Y buscaba por todos los medios salir y se refugió en Dios. A intentar, a pedirle a Dios rezando que me ayudara a salir de... ¿Y salió? De este infierno. ¿O se llevó las drogas al cielo? That's my life. Para hablar con Dios. Me las llevé y luego ya me las quitaron en la puerta. Claro. Me imagino. San Pedro, ¿tuvo problemas para quitarle al Kurt Cobain las drogas que llevaba para arriba? Nah, que va. ¡Ay, chaval, tú no lo asustabas! ¡Qué va! Fari, ¿tú ves que está limpio Kurt Cobain? Sí, aquí estamos todos muy sano. No te dejan, no te dejan. Entonces... Yo digo, deja, pero si solo hay humo ahí arriba. Deja a los chavales que camelen como ellos camelen. Que le den la mandanguita o si quieren, pero no, aquí no... No. No, no cantarlo, hay uso. Cantarlo puede decirlo lo que tú quieras, pero tomarlo no. Ah, vale. Bueno, entonces... No llega. Aquí solo llegan dromedarios, los camellos no mueren. Bueno, otra pregunta, Kurt Cobain. Gracias. Gracias, Fari. No te joroba. Al final de la grabación de Nevermind fue usted desalojado de su casa, o sea, todo bonito, y tuvo que dormir en el coche. ¿Algo haría? That's my life. I got sí, no, que no tenía dinero y entonces al terminar una de las sesiones de esta grabación llegué a mi casa y el casero me había puesto las cosas en la calle. ¿Qué me está contando? Y tuve que dormir en mi Valiant del 63, bueno, que me había costado 500 pavos. Bueno, ¿y otra no, cosa? No sé, el señor casero no se veía que el disco este iba a vender 30 millones de copias. Bueno, poca luego, vista, tú. Luego querría venderle la casa entera. Del tema del aceite en el pelo que tenía usted no vamos a hablar, porque siempre tenía un poco de pinta de cerdo. O sea, se lo digo desde el cariño y la envidia de que usted tenía pelo y yo no.
That's my life. Ya lo, agua, ya lo ha dicho usted todo. O sea, un agua no se daba, ¿no? Dios la ha castigado, aprovechando que estoy aquí. Vale. Por listo. Y la última pregunta. Su primera guitarra fue un regalo de su tío cuando usted tenía 14 años. Pero lo que es interesante es cómo consiguió usted su primer amplificador, no la primera guitarra, que fue un regalo. That's my life. I got in pues the... sí, porque mi madre había amenazado a su nuevo novio con una pistola. Ah, muy bien. Y la tiró al río. La pistola. No le hizo nada, no le mató ni nada, no le disparó, pero le amenazó. Y la tiró la pistola al río y yo fui a recuperar la pistola y a venderla y con el dinero me compré un amplificador. Una bonita historia, una bonita historia. De ahí viene la canción de Julio Iglesias, la de tiré mi pistola al río, de Kurt Cobain, ¿no? No merece usted ni que le responda. Gracias, era lo que pretendía. Bueno, entonces, ¿y el amplificador que se compró cuál es? It's my life. Un Fender. Eso es demasiado técnico, ¿no? Para decir. No, pero dígalo. Mesa Boogie, yo qué sé. Tronco. ¿No sé qué es que a mí me da Google para tantas cosas? No, pero si es que te ahora inventes. Estoy haciendo de Dani, quítame la rever, coño. Improvisa, tío. ¿Qué amplificador se compraría el Grasas? Dice ¿Qué amplificador crees que se compraría el Grasas? ¿Qué ampli lleva esta gente? Pero cualquiera de válvulas. Para ese sonido, cualquiera. ¿Ves? Ya está. Si nos ha contestado. Fender, Mesa Boogie. Yo supongo que consumirá mucho Mesa Boogie esta gente ahí en California, ¿no? No sé. Sweet Home, California. Seguimos en el temazo. Gracias, Kurt Cobain. That's my life. Sí, pero ¿sabes qué? Entre otros, yo creo que el Nevermind está grabado en los famosos estudios Sound City. Aprovechamos que siempre lo hacemos aquí en el temazo a recomendarte que veas la peli que hizo Dave Grohl. Dave Grohl. Sí. Se encaprichó de la consola de sonido. Sí. Y en esto que me la venden, la limpio, la restauro y me la llevo y tal, digo, joder, voy a hacer un largometraje. Y aquí, en verdad, Sergio, Goza de Gram es un película, es un documental estupendísimo, estupendísimo. Sí, sí. Sale Tom Petty, sale Paul McCartney, Stevie Nicks. Pues la época, potente de Nirvana, yo creo que el Nevermind se grabó ahí en Sound City. Oye, espérate que me están diciendo que por está... Mucho, pues, está... Estos cogieron la fregoneta y se piraron a buscar el solecito a donde estaba la movida, como tantos miles de americanos. Yo me voy a ir a Miami. No te digo más. No, que creo que ya nos están acabando de peinar la sesión que nos ha hecho Abel de King. ¡Olé! Para nosotros. Ah, todavía no, macho, pero llevan media hora para buscar la sesioncita. ¡Cojones! Luego pincháis súper rápido. No lo entiendo. Es que, bueno, da igual. Ese es que pedazo de regalo, macho. Espera, que se le ha desconfigurado el WhatsApp del ordenador. Bueno, mientras llegamos a este momento tan interesante, vamos a hacer una cosa. Aunque lo hagamos, vamos a cerrar con lo que nos ha preparado él. Y mientras tocamos una canción. Me parece bien. ¿Eh? Nos tocamos una canción. Yo creo que tardó menos Abel en montarlo que lo que sabe producirlo, ¿no? Vamos a ver. O sea, Abel ha montado la sesión, le sale. A Abel les fluyen las sesiones. Pero es que están ahí intentando conectarse a los WhatsApp. Sabes que el destino es cruel y ha querido que Javi Santonja y tú os pusierais a tocar antes Hotel California, que es la canción por la que Tongo iba a ingresar hoy en prisión en el temazo. Por la que Tongo iba a ingresar. Bueno, sí, favor, su último estreno. Tongo. Es lo que ha habido hoy por no entrar o qué. No, no, es que no sé quién es. Que tú eres un veterano del temazo. Tongo ha salido aquí. ¿Ah, sí? Sí, es un... ya, con nombre me uno que empieza las canciones, que tiene un inglés estupendo como el mío, que acaba todo luego en cumbia. Sí. Ah, vale, ya sé quién es. Y que la guitarra, y siempre toca la guitarra un amigo suyo y está desoctavada totalmente. Siempre suena casi afinada. Bueno, nosotros vamos a hacer una versión de Hotel California y terminaremos el programa del temazo de arte de vacaciones con la sesión que nos ha preparado Abel de Kid. Más nos vale. Ahí estamos. Puede empezar cuando quieras, Javi. Tú estás en tu Venga. Casa. Ya, o empiezo cantando directamente. Porque sí, sí. Sí, empieza a quitar. De los 6.5 que tiene, vamos quitando ya. ¿Lo han puesto a alguien? Ah, no, estás tocando tú, ¿no? Ah, no. Yo. On a dark desert highway, cool wind in my hair. Warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, saw shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. Had to stop for the night. There she stood in the doorway.
heard the mission bell. And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. Lord, I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely face. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to champagne on ice, and she said, we're all just prisoners here of our own device. In the master's chambers, they gather for the feast. Stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. Had to find puede valer, puede valer. Yo me he equivocado un poco, ¿eh? No ha salido regular. No, pero eso no lo digas. No, que va, lo diga. Yo no ha molado en general. ¡Sisto, cómo va! No he notado nada. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo que no puedes poner la sesión? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos dejan descargar cosas desde aquí. ¿Por qué? No lo sé, pregúntaselo a la máquina. Ah, que no deja la máquina descargar eso cosas. Es. Pero lo de, o sea, ponerlo en el Facebook. Hombre, y todo hombre, eso, hombre, seguro, hombre. No, pero vamos a ver. Un detallazo, hombre. A mí tráeme. Pero escúchame una cosa, Sisto. ¿Me podéis escuchar? Que yo no soy técnico. ¿Lo tienes en el móvil? Sí. Vale. ¿Lo puedes pinchar del móvil a la mesa? Así de simple, ¿sabes? O sea, porque yo lo que quiero es la música. Espera, es que no es tan fácil. Bueno, ya, sí. Bueno, vamos a intentarlo. Mira, esto se llama iPhone. Tiene una salida, se enchufa y se mete a la mesa. Y se escucha. Si no, en altavoz. Claro, coño. Hombre, perdóname. Que suene bien. Por favor. Claro, las frecuencias bien puestas. Abel, ¿qué te parece a ti estas canciones? Porque tú tienes otra vida musical, aparte de lo que es la propia. ¿Qué te parece algo así como Hotel California?
Es una de mis canciones favoritas. Joder. Toma. Yo vengo de Janis Joplin, de James Brown. Janis Joplin. Ya nos has tocado los huevos en el buen sentido. No, no, es que a mí me encanta la música. Claro, si es que es eso. Y lo que, desde que empecé a mamar música, lo que he hecho ha sido escuchar lo que me perdí, porque no estaba aquí, en este mundo. Entonces, me parece un concepto lo más grande del mundo. Escuchar lo que me perdí, tío. ¿Por qué no estaba? Porque no estaba en este mundo. No, es que parece una gilipollez, pero es que es súper acojonante. Porque no estaba. Y son el tipo de frases que intento yo, pero no me salen. Don Mariano, vamos a ver. Esto lo que tenía... mejor, no estaba en este mundo. Peor para el que no estaba, que se lo perdió. Para mí, el suyo. Proyecto musical. Muy bien. Gracias, don Mariano. Lo que tenía que hablar usted con el ministro de Cultura, con los ministros de Cultura, que no todo es cultura taurina en este país, sino que es cultura musical, y esto lo tenía que hacer en los colegios. Vale, me lo apunto. Aquí viene la sesión. Era fácil, ¿se dan cuenta? Es cuestión de enchufar las cosas. Pues no hemos enchufado nada. Pues fíjate, más fácil todavía. De Abel de Kid para el temazo, puro vinilo. And now, ladies and gentlemen, Abel the Kid. Abel the Kid. Let me take you for a demonstration ride. This is the rhythm of the night. The night. Oh, yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh, yeah. Ya empiezo con los pelos de punta, ¿eh? Hombre. Pero eso es por lo que te has tomado. ¡Qué bueno! Ya tenemos sintonía para la próxima temporada. Toma por culo. ¿Has visto qué fácil? Quitamos ya el artista desconocido de las narices, que estoy hasta las narices de esa canción, aunque sea mía. Gracias, Dani Solís. Ha sido un placer. Tendremos Rodríguez. Por lo menos nos vamos con una sintonía para la próxima temporada. Esto es un regalazo, ¿eh? Hombre, perdóname. Gracias. Cuidado. Ver, un placer. No. Regalazo. Y que cuando te salga de lo que es las ingles brasileñas, te puedes venir, ¿eh? O sea, que aquí ya has visto lo que hacemos. Me encanta, la verdad que no me esperaba. O sea, me encontraba aquí, que digo, bueno, pues unos locutores, y resulta que sois todos unos músicos. No te creas. Vamos, unos chalaos. Vosotros en la barbacoa lo pasáis bien, ¿eh? Perdóname. O sea, no comen. O sea, no te das ni una idea de lo que puede ser una barbacoa o una fiesta con nosotros. Bueno, sí te la puedes dar una idea. Porque en mi casa, por ejemplo, son todos flamencos y pues, arman juerga de... Bueno, pues también, ¿eh? De bulerías y se ponen a cantar como locos. Pero yo he hecho falta esto, ¿no? Que alguien se arranque por los singles. Escucha, la próxima fiesta en tu casa estás tardando. Por favor. Llama, tú llama. Además, no cobramos, tío, para los amigos. Estáis invitadísimos. Estoy en una finca con caballos, con piscina. Perdona, joder. ¿Tú sabes que cuál es mi, tú sabes lo que soy yo de profesión? No. Yo soy veterinario. ¿En serio? Que te cagas. Pues mira, pues tengo una finca llena de caballos, gatos y perros. Pues fíjate. Oh, yeah. Si al final la gente buena nos une en muchas cosas, aparte de lo que es los parásitos externos, como el Ministerio de Hacienda. Oye, que muchísimas gracias por el regalo y estamos ya lavándonos para la próxima fiesta. Y gracias por venir. De verdad, encantado. Escucha, y mucho éxito, tío. Yo creo que además con la forma de ser que tienes es más fácil alcanzarlo. Muchas gracias. Bueno, yo con mis 30 años ya de vivir de esto, me considero que si mañana tengo que colgar los cascos, pues feliz estoy. Nah, así que, no los cuelgues, tío. O sea, además, queda mucha música por hacer. Mucha. Hasta que uno se quede sordo, ¿no? Totalmente. Hombre, esperemos que no. Y que las manos no funcionen. Mira a Beethoven, que se quedó sordo. Bueno, que gracias a todos. Javi, tío, de verdad, macho, un placer, ¿eh? Igualmente. Te digo lo mismo. Suerte con Blue Stain. Muchas gracias. ¿Te llamamos para la barbacoa?
Sí, yo me apunto, pero sí, me gusta la carne además. Lo has dicho de una forma, tío, sí, que parecía de una serie de miedo, sí, tío. Me gusta la carne además. Y como si fuera conversa la nuestra. Hostia, tío, qué miedo me ha dado. Tío, yo sé. Javi, gracias. Ahí estamos. Me gusta la carne además. Clarice. Gracias, Tony Melero. Nada, muchas gracias a vosotros. Tú vas a pasarte un verano guapo también en Onda Cero. Sí, vamos a pasar un veranito. Sí, ya lo contaremos luego, que luego la gente salía. Natalia Lagens, gracias. Bueno, feliz verano a todos. Gracias por conseguir que nos hagas hecho que todo lo que suba, baje. De verdad, es lo que tiene que suceder. Y enhorabuena a Manuel de Falla, que exacto, pasa a la, joder, fase, Manuel, a la fase mundial. Manuel, felicidades, ¿eh? Muchas Manuel. Gracias, Manuel. Adiós, Sisto. Adiós, Sisto. Hasta luego, hasta luego. Sisto, escucha. Dime. Necesitas por lo menos para ponerte a nivel 3 Red Bulls. Y ya Dios dirá, ¿eh? No, hombre, sí. Te rebules a la noada, lo que necesito es una almohada. Sí, sí, sí. Pues no hay tiempo, no hay tiempo. Y una magdalena. Para empapar, que absorba. No le quites ni el envoltorio. Seguro que no se lo voy a quitar, seguro. Gracias, señor Zamorano. Chao, chao. Feliz verano y a todos. Y gracias a todos. Portaros bien y durante el verano. Mucho. Cuatro nombres, ¿no? Pilar Gual, Esmeralda. Ah, gracias Hopi, a todos los demás. Mario. Mario más. Mario menos. A todos. Pues a todo el personal del claro, temazo, pero no pasa Noelia, nada, tío. Noelia. En septiembre tendremos un temazo reformado. Pilar, y sobre todo lo bueno es que ya tenemos. Ya lo he dicho, sintonía. Ya lo he dicho. Muy bien, pues acá ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Que lo más importante de la próxima temporada es que ya tenemos sintonía propia. Ya tomar por culo. Sí. Con Abel de Kid, que nos la ha regalado. Portaros bien, pasaros bien el verano y volved después de vacaciones. No queremos que San Pedro os tenga a su lado. Adiós. Déjame que mire, déjame que déjame, San Pedro, ya. Déjame que mire. Adiós. Déjame que mire. Adiós a todos. Adiós, adiós, hasta luego.